Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Platicando con Rolman Artemio, el número 195. Ya quedan 5 para el 200 y apenas me acabo de dar cuenta, Rol. Sí, ¿Cómo así estás? es. ¿Qué se supone que vamos a hacer, No, no tengo idea. ¿Qué se supone que deberíamos de hacer más bien? No sé, escuchamos propuestas. A ver qué Ándale. hacemos. Ya 200. A ver qué, sí, ya, 200. Saludos a Necomilshake, Tino Corona, Adrián, Alejandro, Roberto Campos, Edgar, Alberto Lubiano, Hola Planeta, Israel Guerrero, y por supuesto a Ferigna, que nos hizo el logo de hoy, a Aldo, que nos hace el buscador, ¿no? Control Boy, que nos hace estas cortinillas tan lindas, Antonio Luciano, que anda también por ahí, Casiopea, que nos hace el overlay, ¿no? Y pues como dije Ferigna, también fiesta en casa de Rol, dice Alejandra Mensch, por los Eso, 200. eso. Sí, open house, ya, de una vez. Hoy me superaron con el logo de qué es. ¿Cómo? ¿Cómo no lo van a ¿Qué reconocer? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es de un fighting. Es de un fighter Es un fighting game. Uno con fino. espaditas. Uno fino. Saludos Roberto Campos, Pumas Rui, Meiji. ¿Cómo estás, Rol? ¿Qué me cuentas? Pues aquí, lidiando con los gatitos, para empezar. Eran las cenas, los gatitos. Pues todo muy bien. Salí fuera de la ciudad en esta semana. Ah, ¿en serio? Sí, estuve fuera y bueno, o sea, regresé después y ya, todo muy bien. Como fue puente y eso, pues como que la gente salió y bueno, pues de pronto sí era un poquito un caos, pero ya, todo bien. Todo muy bien. Entonces sí, la tuviste pesado. Un poquito, sí. Pero bueno, he estado jugando en la semana, estuve jugando mucho Ah, mira, qué bueno. Tekken. Sí, porque había estado teniendo como espacios muy cortos para jugar. O sea, no había tenido como mucho tiempo para sentarme puntualmente, ¿no? Y jugar algo más como en serio. Tenía espacio para partidas cortitas. Y dije, pues, ¿qué cosa? Pues Tekken. Entonces, ahí en Score me han estado preguntando, ¿no? En el Sí, vi que Discord. te anotaron ahí, ¿no? Y Para bueno, reta. pues alguien, si quieren por ahí, Traigo el rápido. lo bueno es que es cross-platform. O sea, puedes jugar plataforma cruzada. Y puedes jugar en Xbox, en PC, en PlayStation y todos contra todos. Entonces está muy bueno. Entonces ahí, si me ven, obviamente es Rollman, mi Nick. Nada más que no hay como un sistema para ubicar a la gente entre plataformas, entonces eso está medio feo. Pero bueno, ni modo. Es lo que hay. Creo que ya se nos fue Artemio. Sí, creo que ya se nos fue. Sí, aquí. Aquí estoy, aquí estoy. Sí. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Sí, ¿cómo están? Gabriel Márquez. Sí, ¿qué onda por ahí, Está Mr. Gabriela? César. ¿Qué más? Omar Menchaca, saludos. Oye, ¿ya han estado parchando el Tekken o ha estado estable? Le han sacado un parche ya. Hicieron un parche de estabilidad, básicamente. Sí, corrigieron algunos boxitos por ahí que tenía. Pues ya empezaron los nerfs. Le hicieron nerf a mi personaje principal. Bueno, es que tengo realmente dos personajes principales. Está Jun y Jin. Okay. Y a Jun le hicieron un nerf sabroso, ¿no? Entonces Y ya te bueno, moviste más del otro lado. pues estoy jugando con ambos, con Jin y con Jun, ¿no? También le bajaron bastante Devil Jin, a Reina, que es un personaje que es la nueva Heihachi, digamos. A ese no le bajaron lo que le tenía que haber bajado. Yo creo que le están dejando, porque pues está ahí hype, ¿no? Hay hype ahí, juegan mucho. Harada le gusta mucho jugar con las estadísticas de Tekken. O sea, lo menciona mucho en sus programas. Le gusta mucho estar jugando con eso y más que nada no hace como el balanceo a partir de nada más, por ejemplo, las cosas que estén rotas, ¿no? Sino más hacia el tema de cuántos personajes ganan, cuánta gente los está usando. O Son más sea, el meta. sí, un poquito más a nivel del meta, porque, pues sí, justamente lo que quieren, pues es que la gente no se aburra. Claro.
Entonces, ahí sí es como el show balanceando. Uh-huh. Que el show debe continuar. Saludos, José Armijos, que está haciendo su tesis, Omar Menchaca, Servando Ramírez, Gabriela Márquez, Alexis Sinde FM, Aldo, Jail Bodrilo, mira, también está por aquí Mr. Sisa, Gersmx, uh-huh. Elisa Iber y el buen Balmori, también los Yonix, un gusto verlos. Yonix. Sí. En la semana pues hubo varias cosas, hubo un episodio de Vida entre Bits, que fue la primera vez que se hizo en vivo. Va a haber la segunda parte el domingo a las 7 de la noche para todos aquellos que, entre 6 y 7, para todos aquellos que no sabían que iba a haber Super Bowl, como nosotros, va a estar el programa ahí. Y pues, ¿qué más? Hubo también un par de fichas por ahí, ¿no? Hicimos con con el buen Juan José, hicimos de Felios, nos acompañó el buen Rol también. Claro. ¿No? Sí. Y estuvimos ahí jugando Felios un rato, estuvo padre, estuvo sí, divertido. Sí, nos pateó el trasero, pero no tan fuerte como creí. Sí, yo también pensé que me iba a patear el trasero mucho más duro, y bueno, le aguanté más el paso de lo que yo esperaba. Sí, no sé, Miguel Millonova, la neta no sé si es el Super Bowl, eso nos dijeron en Video Entrevista de la semana pasada, entonces ah, sí. Asumo que es correcto. Saludos, Ravencore. Yo pues estuve trabajando y por fin, después de un par de meses, digo, aunque estuve haciendo cosillas pequeñas de mis proyectos, pues estos dos, ayer y hoy, ayer casi no, pero hoy, ayer fue leer, ayer me leí este libro, que tenía pendiente ahí en mi anaquel desde hace un buen rato. Ahí lo tengo también. Está muy lindo, sí. Está súper interesante, le di una ojeada. Eso fue el año pasado, ya tiene un año. El libro tiene 2 años. Que lo compré. Tiene más de un año. Sí, el libro tiene 2 años. Ándale. Lo compré hace 2 años y lo tengo ahí pendiente. Bueno, año y medio. Es noviembre de 2022. ¿No? Sí, tiene un año y cachitos, ¿eh? Igual. Es correcto. Saludos, Paul. Y pues me leí este ayer para hoy trabajar. Trata de cómo funciona el Capcom System, o sea, CPS1. Donde está Street Fighter 2, Final Fight, Ghouls and Ghosts, Strider, Makaimura. Muchísimos juegos, ¿no? Muy, muy lindos. Uh-huh. Lo escribe Fabien Sanglard. El PDF está gratis en internet, nada más. Pues me lo quería comprar porque, pues sí, viene todo a color, muy bonito. Todo viene cosas bien padres. Está viene. Sí, sí, viene. De hecho, viene bastante descripción del X68000 y de cómo se usaba para el desarrollo de juegos de CPS. Eso fue interesante. Y viene también cómo funciona un CRT y la arquitectura principal y cómo funcionan las gráficas, cuáles son las herramientas. No viene mucho de la descripción del SDK que él hizo. Y el SDK que él hizo es básico, pero funcional. Sin embargo, hubo ahí unos detalles que justamente tuve. Ya tengo varios patches que mandar. Y creo, no estoy seguro. Creo que nadie lo probó en hardware real, porque no funciona en hardware real. No me funcionó perfecto, terminé GMD Fourier, quedó precioso, y pues como me daba flojera quemar las ROMs y probarlo, digo, nada más está el patrón de audio, ¿no? Y un Ryu bailando ahí en la pantalla, mientras está el patrón de audio. El de Fortnite. Ah, sí, ándale, a la Fortnite. Pero pues ya a la hora de querer probarlo en hardware para comparar MAME contra el hardware real, pues no corre. Ya hice unos parches, cambié el CRT. El CRT se refiere al bootstrap, a la pieza de código que levanta al procesador. Hice que inicializara la RAM, porque el código que viene no la inicializa, pero no era eso. Ya probé. El audio sí funciona, pero todo el video no. Y sin video, o sea, sin la parte del 68000 no puedo echar a andar la parte del Z80 porque necesito el VSync. Entonces, pues bueno, ya dice que funciona el código del Z80 porque se lo puse le puse un hack a la placa de Street Fighter 2 y puedo hacer que corra todas las voces cuando está mandando comandos, pero nada más. O sea, convertí todos los comandos de FM en comandos de ADPSM y funcionó. Pero el C78000 lo está jalando. Entonces, pues bueno, voy a tener que pelearme para ver qué es. Yo ya quería entregar eso porque me lo había pedido Jotego, de hecho.
para probar el core. Pero ya había quedado en tenérselo esta semana. Pues ya lo tengo jalando en la emulación. No lo he probado en Mister, pero pues de nada nos sirve si no corre en hardware real. Claro, o sea, simplemente te diría que algo está mal en Mister si se corre y no corre en hardware. Exacto. Que no creo que vaya a correr el Mister. Amarrando la bota. Ándale, más vean. Saludos. Amarrando la Alexander. bota, por Buenas supuesto. noches, sí. Sí, el amarre de bota. Y pues bueno, estuve metido en eso. Me sentí muy raro, tuve la decisión de escribir el código. El SDK que este chavo hizo, está, todo su SDK está en Go. O sea, como que el pegamento todo está escrito en Go. Y utiliza GCC y utiliza un small C compiler para Z80. Ya le encontré unos errorcitos que ya corregí, que básicamente eran de manejo de memoria, de volatile y de manejo de registros. Pero, híjole, Go no me gustó. Lo acabo de probar ahorita la Ay, primera no. vez y no, no me gustó. Qué cosa No más me gustó espantosa, sí. nada porque para los ciclos de lo que hago, o sea, no, no. Y la compilada no te da los errores. No, está. Todos los errores son en runtime. Sí, no, no me gustó. Es horrible en muchos sentidos, Go, es muy, muy feo. Sí, la sintaxis para imprimir, bueno, está súper innecesaria. Pero bueno, lo estuve debugueando, le voy a mandar unos parches, ya sobre Go. El build system, usé el build system. Bueno, le dije compilador por ignorancia. Usé el parser, pues. Sí, qué asco. Y no, no, no es lo mío, ¿eh? Digo, para ese nivel me quedo con Python. Y no es que Coincido. sea mi devoción, pero No, sí. pues digo, haciendo eso, pues ya es lo mismo. De menos Rust, ¿no? Pero bueno, ni modo. Sí, bueno, esto estaba escrito en Go y fue hasta que lo empecé a tratar de compilar y, ah, carajo, tengo que instalar Go. Pues ya lo instalé y luego ya echarlo a andar y luego ver los errores en runtime y luego volver a instalarlo y ya. Es lo Ay, menos qué gacho que horrible. hay moderno. Híjole, lo siento, más mal, lo siento mucho. Qué bueno que no tengo que usarlo. Sí, qué espanto. Y hay tanta gente que está usando cosas hechas en esa mugre. Pues es que no sé, se me hizo muy, Kubernetes está hecho en esa madre, muy qué horror. desperdigado. Muy pegamento, muy, no sé, poco conciso, poco preciso. El tipado es un asunto. Sí, no, no, no me gustó. O sea, no me gustó. También entré a arreglar cosas, ¿no? O sea, un parser que hicieron de WAPS, y un convertidor de ADPCM que hizo todo en Go. Y pues tenía un bug, no funcionaba con mis sweeps. Y pues bueno, era básicamente un buffer overflow. Ya se entró, se arregló y listo, ¿no? Y pues todos esos parches todavía no los mando, pero ya le mandé un correo para decirle que no jalen hardware. Según yo, y le dije, oye, igual ya es inicialización de memoria por estos asuntos. Y pues ya yo inicialicé la memoria a mano y no jalo. Entonces, no es eso. Tiene que ser otra cosa en el bootstrapping o quizá algo de del compilador, porque las dos cosas están en C y nunca había programado el Z80 en C, pero ahorita, como te digo, el Z80 sí está jalando, el 68000 es el que no. Pogo, ¿cómo andas? Un abrazo a Pogo. Ahí vayan y vean Neon City Riders, está en físico y en digital en todos lados. Éntrenle. Buenas, Abejorro Mel. Creo que Lo tengo Limited aquí. Run todavía tiene ahorita Neon City Amazon Riders, tenía. ¿no? Amazon tenía. Entonces Amazon México había. No sé si todavía hay, pero a ver, Amazon. Sí, está en Limited. Amazon México, no sé, ahorita me dices. Pero igual ya él tiene todavía piezas físicas en México, y sí. Sí, en Amazon México sí hay. Ah, qué bueno. Entonces, ahí está para Switch. Y fíjate, está más barato el de Switch que el de Play 4. Eso es raro, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se los dejo, por si a alguien le interesa. Un gusto, mi estimado Pogo. Qué bueno que andes por ahí. Nada más dejen recorto todo el URL, que ya saben que le pegan ahí 50.000 trackers. Ya, ya se los quité. Ya ahí está, para que no los persigan por ahí. Y bueno, pues estaba haciendo eso. Y hoy que fue un día libre, me dediqué a eso entre pocas cosas. La verdad, estuve haciendo eso. Me peleé un rato con
con lo de este. Estaba mandándole dos comandos a Loki y no funcionaban en este. En mi código, pero sí en el de este chavo. Y pues resulta ser que era que la variable no estaba declarada como volatile en el SDK. Uh-huh. Y como él la estaba copiando de otra variable, yo nomás le estaba dando un entero, pues no lo escribía. En realidad el compilador lo optimizaba y lo borraba. Uh-huh. Hasta que me metí a ver el ensamblado y dije, ah, carajo. Miguel estaba escribiendo. Y exacto. No, y por eso me arrepentí de haberlo hecho en C. Pero bueno, ya lo había hecho en C porque todo el SDK está hecho en C. Uh-huh. Y la sintaxis de su ensamblador de Z80 me dio flojera. Dije, tengo que convertir todo el otro sintaxis. No, mejor lo escribo en C. Y lo hubiera hecho ensamblador. Ya quedó así. Ni modo. Ya veré si no lo reescribo luego. Pero bueno, eso estuve haciendo ayer. También estuve trabajando en otro proyecto. No, eso estuve haciendo hoy. Ayer anterior estuve trabajando en otro proyecto. Recablé todo lo de un par de fichas. Y para que quedara más limpio. Porque pues como sufrió varios cambios, estaba desencinchado ya casi, entonces hubo que repeinar el cableado y dejarlo ya todo mejor. Ya quedó más limpio y pues ya, eso es todo. Pues bueno, ¿cómo ves? ¿Qué dice la banda? ¿Que en qué idioma estamos hablando? Perdón, estábamos hablando en Spanglish. En Spanglish de persa. Ya no. Itza por ahí anda. Saludos, Itza, ¿cómo estás? Que vayan a ver su pixel art ahí en Twitter. En Twitter. Está bien padre. En Twitter. Y pues ya, nada más eso. Yo sé Fortran 90. Qué padre, Norteño Gamer, qué padre. El buen Fortran. Quería regresar un poquito a Pascal, pero no lo he hecho. Ingleñol, eso, ándale. Ingleñol. ¿Qué tal, Gustavot? ¿Cómo estás? Y pues va a haber otro un par de fichas mañana, no les diré con quién, pero va a haber un invitado que no se imaginan que va a venir. ¿Qué más? Vamos a jugar un juego que no esperarían que jugaríamos. Y en teoría, vamos a ver si todo sale bien. Y pues ya en eso andamos. Por aquí, Kid VG, no, Kid ya se fue. Kid ya no está, desgraciadamente Kid no alcanzó. Y no me contactó, no le interesa venir, entonces pues no se armó. No le interesa. No le interesa. No, Fede Lobo no. El buen Fede Lobo tiene mucho que tengo que verlo y no nos hemos podido ver. Un par de fichas de Shadowdancer estaría bien padre. Shadowdancer me gusta mucho, pero tiene muchos años que no lo juego. Un juego muy bonito. Sí, súper bonito. Me gusta más el de Genesis, que eso es muy, muy raro en un arcade. Tiene mucho encanto el Shadowdancer, que es un juego completamente distinto, uh-huh. Pero me gusta más el de Genesis. Es un caso muy raro. Es bonito y no es caro el de Genesis, creo, todavía. No. Todavía lo conseguí. Caro. Lo conseguí hace poco el de Genesis, relativamente. Y estaba barato. Órale, sí, Renzo y Pony tiene rato que no vienen, andan ocupados. Bastante ocupaditos. Sí. Sunset no va a ser. No va a ser Sunset Riders. No, Bob tendría que venir, pero pues no, tampoco es Arumaru. Arumaru ya ha venido a un par de fichas. Joe de GameSack en persona no lo conozco, pero en mensajes nos llevamos bien. Muy transaccional, pero buena onda. O sea, no somos amigos, simplemente nos apoyamos en... Cercanos, pues. Exacto, sí. O sea, sí. Exacto, somos colegas, ¿no? Colegas. Me acuerdo mucho de de esos discos de... ¿Cómo se llamaban? Máquina Total, que traían House y toda esta música electrónica europea y siempre arrancaban con prepárate, colega. ¿Por qué? Porque hacían eso. No sé, güey, no sé, pero salía... Eso decían al principio en sus mixes. Prepárate, colega. No son de piquete de costillas. No, ni creo que lo seamos nunca, Daniel. Pero pero hay buena relación. Sí, Máquina Total o La Planeta. Gacha Jack, ¿cómo estás? Ismael Wynn, bienvenido. Y Giri también, sí. Somos conocidos. Ándale. Eso, somos conocidos. Le das like a mis posts, ya con eso.
Es de esos que nada más te deja en visto, ya. No, no va a ser In the Hunt tampoco. Ni Magic Sword con Yoshi. Yoshi anda muy ocupado. Gringo. Ni Champ. Champ no anda aquí en la ciudad tampoco. Y cuando estuvo Champ por aquí, y platicamos y nos vimos, pues no. Realmente estábamos platicando en lugar de jugar un par de fichas, ¿no? Y pues bueno, vamos con las preguntas que van entrando, ¿no? Uh-huh. La primera nos dice, ¿cómo celebran su 14 de febrero? Yo con monas chinas. Pues no celebro la 14 de febrero, Itza. Ojalá lo celebre con el CPC1 ya jalando. Espero que mucho antes. Pero no. ¿Tú, Rol, cómo celebrás? Pues depende. Yo creo que caso por caso. O sea, creo que cada año a veces sale algo, a veces no. Este año creo que voy a estar... Sí, es que la semana que viene me voy a Argentina. Entonces, voy a transmitir desde allá, muy seguramente. Entonces, el 14 de febrero creo que ya me toca allá. El año pasado así fue, de hecho. Entonces, ¿voy a hacer el programa yo solo? No, yo me conecto desde allá, pero el 14 de febrero, ¿qué es? No sé, ¿eh? Es miércoles, es el miércoles. Es miércoles, ok. Sí. Ya está tan cerca, vaya. Uh-huh. El 14 de febrero es miércoles, sí. Es el miércoles, entonces sí, yo creo que voy a estar allá. Y el año pasado fue pues todo improvisado. Había una cantidad de gente en la calle impresionante. Obvio, todo estaba lleno. Entonces, pues, fue divertido el año pasado. Entonces, este año, pues, no sé, a ver qué se organiza. Ahora, el que lo toca celebrarlo con proposición a Daniel Gómez. Con ante, bajo. Y vamos a ir al amor y la amistad. Que si es Asher, no es Asher. Ni Dr. Mike tampoco. Nos va a costar más trabajo traer a Asher. Bastante. Sí, no. Eso quién sabe si sucede algún día. Pero sí, no, yo no celebro el día. Y nos dicen que es además ¿cómo se llama? Miércoles de ceniza. Creo que tienen la misma prioridad ambas cosas para mí. Y no, tampoco es Renzo. Renzo ya ha estado en un par de fichas. De hecho, estuvo, creo que ha estado en dos, pero el último que recuerdo fue Prehistórica. La siguiente pregunta que entró es dice Degum con su mensaje de miembro, con un superchat, muchas gracias Degum por el apoyo, dice, después de 100 capítulos, por fin los veo en vivo, bienvenido, que aguante. ¿Cuál es su opinión sobre la teoría de la conciencia como fenómeno cuántico? Saludos desde Chile. Pues mira, generalmente se usa para desmarcar, o sea, más que la conciencia como fenómeno cuántico, creo que uno de los caminos es decir que es la salida del libre albedrío, que no tiene, no es lo mismo que conciencia, ¿no? Entonces habría que separar eso, porque la conciencia pues es la percepción de la autoconciencia, al final de cuentas es la percepción de que estás consciente, es a lo que normalmente nos referimos, y la conciencia es estar percibiendo el razonamiento, podrías decirlo, o atestiguar los hechos de la percepción, ¿no? Uh-huh. Puedes decir miles de cosas. Uh-huh. Tener la experiencia de hacer algo. Ándale, sí. Ahora, la parte de cuántica, pues generalmente solo lo he visto argumentando esa parte de zafarse del determinismo. No creo en ello. O sea, no creo que haya algo particular, cuántico, distinto sobre la conciencia. Es decir, no creo que nuestro cerebro tenga fenómenos cuánticos distintos de los fenómenos cuánticos que suceden en cualquier otro lugar. Eso es lo que quiero decir, pues. O sea, de que hay fenómenos cuánticos, por supuesto, así como hay fenómenos cuánticos en cualquier otra parte de la materia. Pero la implicación de esto en relacionar la conciencia generalmente es para ligarlo a una parte metafísica en la cual solo el cerebro tiene esa interacción cuántica para generar la conciencia. Y en eso no creo. No tenemos evidencia de nada al respecto, ¿no? Ajá.
espero tratar, haberlo tratado de simplificar, ¿no? Sí, sí. Ajá. ¿Tú qué opinas, Rol? Bueno, mira, yo concuerdo con lo que acabas de decir, pero algo que sí he escuchado en varias ocasiones es gente, charlatanes en particular, que a todo ahora le dicen cuántico, ¿no? Sanación cuántica, no sé qué. Tal. Es como digital, ¿no? Ah, como, sí, como reggaetón. Sí, ya todo tiene que ser twerking. Entonces, lo mismo, ya todo tiene que ser cuántico. Entonces, el asunto es que he escuchado charlatanes, en particular uno muy prominente, muy famoso, que se llama Deepak Chopra. Ese es un charlatán del primer orden, ¿no? Es una persona muy famosa y que ha empujado mucho esta idea con este rollo de, es que el concepto de la mecánica cuántica, o una de las propiedades importantes de la mecánica cuántica, es que no hay localidad, ¿no? Entonces, pues bueno, localidad desde el punto de vista de la física es una cosa muy particular. Entonces, lo que dice este amigo es, no, es que como el cerebro puede ser no local, entonces significa que puedes proyectar tu energía al otro lado del universo, si tú lo piensas, y se empiezan a clavar en ese tipo de ideas. Entonces, ha sido muy gracioso porque hay un video que vi donde sale un físico a callarlo, básicamente, ¿no? A decirle, oiga, a ver, yo soy físico, mi especialidad es física cuántica y me interesaría mucho saber, o sea, con qué sustenta toda la basura que está diciendo, ¿no? Básicamente. Entonces, pues bueno, toda la gente se burla y todo en ese video, pero en general es eso, es como tratar de aprovechar un término que es hoy día popular, ¿no? Y que lamentablemente es demasiado complejo como para poderlo explicar de una forma sencilla. Y entonces eso abre una oportunidad para este tipo de gente, ¿no? Que explota conceptos y los usa o los tuerce a su beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que la conciencia no tiene, es la conciencia, pienso yo, eso, en eso sí estaría de acuerdo, que la conciencia es una propiedad del universo. Creo que es algo que seguramente es muy común, ¿no? Y tal vez incluso, y bueno, ya lo comentamos aquí en alguna otra ocasión, es importante tal vez separarlo de la inteligencia o de la alta inteligencia. O sea, hay animales no humanos que tienen conciencia, ¿no? Y ese es el consenso actual científico. Entonces, donde hay vida es muy probable que a partir de cierto nivel de experiencia seguramente hay conciencia. Entonces, pues bueno, eso debe ser una propiedad básica, ¿no? En general, y que muy probablemente no necesite nada cuántico en el discurso para justificarlo. Listo. Vamos por la que sigue. Nos pregunta, con su pregunta de miembros, el buen Jesús Hernández, ¿cómo se mide la potencia de un CPU? ¿Gigahertz? ¿Núcleos? Muy buena pregunta. Cuántico. De hecho, sí hay tunneling cuántico y gracias a eso funciona, pero para Rol. Muy buena pregunta. Es muy buena, sí. Sí, o sea, una métrica que podría ser justa para medir la capacidad de un procesador sería el MIPS. ¿No? Los millones de instrucciones por segundo. Esa sería una forma justa de medirlo. Ahora, no es lo mismo una instrucción de un procesador Intel que la de un Z80, ¿no? Entonces, eso han tratado como de ponerlo en una... han tratado de poner algunas métricas que son como pues funcionales para comparar entre diferentes arquitecturas y han hecho, por ejemplo, esta que se llama Drystone MIPS o los Whetstone MIPS, ¿no? Y esos son variantes de esta misma métrica de millones de instrucciones por segundo que sirven para tratar de comparar de una manera aproximada la cantidad de trabajo en instrucciones que puede generar, que puede procesar un CPU. Ahora, estamos hablando de procesadores de propósito general, ¿no? Porque si hablamos de procesadores de propósito específico, como por ejemplo un GPU, un DCP, un FPGA, pues las métricas no aplican.
ahí tendrían que usarse métricas completamente distintas para compararlos. Entonces, no, ahorita nada más estaríamos hablando de procesadores de propósito general. Y pues es poca realmente la correlación que puedes hacer incluso utilizando este tipo de métricas. Entonces, regularmente lo que se tiene que hacer es más bien, dices, bueno, a ver, ¿cómo lo voy a medir? Lo voy a medir a partir de operaciones, lo voy a medir también, puede ser a partir de operaciones de enteros, particularmente. Para eso existe una métrica en un estándar que se llama SPEC, ¿no? La SPEC es la Standard Performance Evaluation Corporation. Es una organización que se dedica específicamente a esto, a hacer benchmarks. También está el SPECFP, que es para medir cantidad de operaciones de punto flotante por segundo que se pueden tener en un procesador de propósito general. Y bueno, de ahí en fuera, pues están las de los GPUs y DSPs y FPGAs y demás que acabo de mencionar. Entonces es algo difícil, es un tema difícil realmente, hacer la comparación justa entre diferentes procesadores. En otras palabras, o too long didn't read, depende del sapo es la pedrada. Es decir, dependiendo de lo que vas a hacer, es como comparas. Sí, ¿qué te interesa de un procesador, no? O sea, las consolas de videojuegos las han comparado mucho en estos últimos años a partir de teraflops, ¿no? Y es los teraflops básicamente los miden, es una métrica casi, casi sin sentido, casi sin sentido, pero que es relativamente útil para saber qué tantas operaciones de 3D puede hacer un GPU en una consola moderna. ¿Qué significa flops? Ah, flops es floating point operations per second, ¿no? Operaciones de punto flotante por segundo. Y triple Y triple E 754, el estándar ese, que bueno, no están ligadas una cosa con la otra realmente, pero hoy ya no puedes tener un GPU que no cumpla con la norma de IEEE, básicamente. exacto. Entonces, básicamente todos hacen lo mismo en ese sentido. Entonces, es una métrica que más o menos puede Es ser útil. estándar de la industria y ya, ¿no? Eso es Ajá. básicamente eso es todo. Eso es todo, sí. Es un número para ventas más que para otra cosa, Y pues por realmente. tener algo, ¿no? Básicamente. Pues sí, porque es muy difícil comparar entre todas esas cosas. Sí. Pues si algo no quedó claro, Adrián, perdón, dinos y tratamos de. Lo que pasa es que tratamos de contestar en el espacio en el que la pregunta está formulada. Si algunos de ustedes tienen alguna duda, todos tenemos distintos niveles de conocimiento de distintas cosas y el chat está integrado en este programa, entonces pueden preguntar que expliquemos o desglosemos cualquier término. Si te diste cuenta, ahorita lo que traté de hacer es justamente desglosar a nivel ligero lo que dijo Rol de otras maneras, porque es lo que tratamos de hacer. Pero si eso no fue suficiente, se puede desmenuzar más, ¿no? Nada más Sí. tratamos de no quedarnos en un solo tema. Sí, como dice Servando Ramírez, justamente está, a veces es abrumador todo lo que se tiene que aprender en el área de tecnología. Sí, yo creo que eso es buena, a lo mejor es buena idea que se den una vuelta por el sitio de SPEC, ¿no? La Standard Performance Evaluation Corporation, que es esta institución que les digo, este organismo que hace benchmarks, que hace mediciones, y ellos tienen como muy buenas explicaciones de lo que hacen sus suites, que sirven específicamente para esto, para poder comparar un poco y tener como una métrica lo más justa posible entre procesadores y equipos. Y a ver, creo que es spec.org, si no me equivoco, se las voy a poner aquí en. Y pregunta, dice además Man que cree que subió la dificultad de meterse a la industria. Mira, siempre ha sido así. Es natural y sí, es compuesto y se va con como el interés va subiendo. Y pues tampoco tienes que dominar todo. Hoy en día sí, es más amplio, pero hasta las carreras se han fragmentado, ¿no? En nuestros tiempos robótica y sistemas eran la misma cosa, ¿no? Y hoy en día ya están separadas en carreras distintas. Y así va sucediendo, ¿no? No puede ser Claro. todólogo. Realmente hay especialistas en cada área. Y no tienes que saber de todo. La realidad es que muy poca gente sabe de todo. El que mucho abarca. Tal cual. Sí.
Pues bien, siguiente pregunta nos dice, por acá con su pregunta de miembros, DJ Arnold, ¿qué ventaja trae el inmutable file system a Fedora? Y gracias por la motherboard, aquí sigue chambeando. Ahí tengo eso pendiente contigo. Bueno, hay una moda que está como empezando a tener pues bastante peso de lo que llamamos sistemas inmutables o sistemas operativos inmutables. ¿Qué es eso? Inmutable se refiere a que no lo puedes modificar, ¿no? ¿Y por qué necesitaríamos un sistema operativo que no puedes modificar? Por cuestiones de seguridad y por cuestiones de resiliencia, ¿no? De resistencia a fallos. Un ejemplo muy claro de un sistema inmutable que tenemos hoy que todo el mundo usa es Android o bien también iOS. Los sistemas operativos de los celulares son una imagen que bajamos, que se instala, ¿no? Cuando hacemos un update o formateamos nuestros teléfonos y el sistema operativo queda en un bloque, es un bloque básicamente un monolito y ese monolito no se puede modificar más que con ciertas operaciones muy especiales y la configuración está en un lugar muy puntual, el resto del sistema está en read-only, en solo lectura y las aplicaciones normalmente para esto se separan en una jaula, podríamos decir, ¿sí? Independiente de lo que sucede en el sistema operativo. Entonces, tú lo que haces es que cuando instalas algo, lo instalas en su parte específica para aplicaciones y no tocas el sistema operativo. Entonces, cada cosa se actualiza o se modifica por separado. Y eso, pues, tiene muchas ventajas, ¿no? La ventaja, insisto, es que pues, es mucho más resistente a fallos. ¿No? Cualquier celular en ese sentido, pues es mucho más estable de lo que era, pues son Windows, ¿no? Que pues esos los volteas a ver feo y se rompen. Entonces, una de las cosas importantes es esa, que no todo se puede escribir. Okay. Gracias, Norteño Gamer, que se une como como miembro al canal. Y pues vamos a empezar por abrir preguntas, ¿no? ¿Te parece? Abrimos unas Venga, preguntas. venga. A ver. Entonces, ya están abiertas las preguntas. Pueden lanzarlas, acuérdense con el hashtag pregunta. Y como vayan entrando, vamos respondiendo. Muchas gracias. Y acuérdense que se hace un sorteo de las preguntas en automático por el software. Toma las preguntas del chat, las mete en una base de datos, las Alia le autoriza y luego las contestamos. Muchas gracias a AR Offline que no nos deja una pregunta, pero nos deja un mensaje que dice saludos únicamente. Mil, mil gracias, AR Offline. Por tu mensaje y un abrazo. Si tienes una pregunta, por favor, déjala por ahí y la contestamos. Muchas gracias. Ya están los meninos. Al rato ya no se van a mover. Ya van a estar echados dormidos. Sí. Sí, ahorita todavía están dando lata, pero al rato ya no tardan en vencer. Ahí van, ahí van. Van 9. No. Ahí van, ahí van. Todavía no están. Mientras las panteras juegan. Falta la última pregunta. Listo. Ya están. Creo. No, falta una. Les dejamos 7 de 15, ya están. Sorteo, listo. Primera pregunta dice: ¿Ya hicieron la nueva encuesta de Capcom Town? ¿Eligirán a Mega Man para que le hagan remakes a los juegos originales? No es cierto, eligen el que más les gusta. No, no me he metido a ver. Gracias, Alberto, Lubiano. ¿Tu rol? No, yo tampoco me metí. Sí escuché algo de eso, pero no andaba muy ocupada en otra cosa, entonces no. No vi nada de eso de Capcom Town, realmente. No, tampoco lo vi. Solamente vi en Twitter muy por encimita ese Ok. asunto. Entonces, no te sé decir la verdad. Va. Siguiente pregunta. Dice el buen Hola Planeta. ¿Por qué se llama Metroidvania? Si Metroid prácticamente ya trae todos los elementos que se le atribuyen al género, además de mecánicas RPG, ¿qué más aportó Symphony of the Night para ser parte del nombre?
Pues esa es buena pregunta. O sea, creo que en algún momento creo que Iga mencionó algo al respecto, ¿no? O sea, sí, Metroidvania, pues, ¿para qué quieres mezclar a Castlevania si Super Metroid ya hace todo, ¿no? Y aparte hay como muestras del género que son, pues a lo mejor tal vez un poquito más viejas, ¿no? Que Symphony of the Night y todo eso. Yo lo que entiendo es que pues simplemente fue para describir que era una descripción para Symphony of the Night, no para el género. Es decir, cómo Castlevania se convirtió en un Metroid, ¿no? Y pues también está el otro factor. Metroid es mucho menos popular que Castlevania, y eso es mucho decir. Sí, ya ahorita ya son. Sí, está triste de los dos niveles, o sea, ninguno de los dos es popular, pero Metroid es todavía desgraciadamente menos popular que Castlevania, entonces quizá por eso se quedó el término, ¿no? Y pues bueno, eso es todo lo que sé. Sí, como dices, ¿no? Más bien fue por convención más que por cualquier otra cosa, porque estoy tratando de acordar qué juegos jugué antes que tuvieran como esos elementos. Y De Steam, por supuesto. por ejemplo, está Goonies 2 No. de NES. Goonies 2 de NES es un Metroidvania. Totalmente, ¿no? Sí. De hecho, aquí está la respuesta oficial, ahorita que la busqué, y dice que la parte de Vania que integra es un sistema de progresión de personaje, customización de personaje, interacción con NPCs, el cambio de arma en tiempo real y la armadura, etcétera, y la tienda para comprar cosas. Mientras en Metroid todos los upgrades son permanentes, sin grado de personalización. Claro, sí, es muy pequeña la personalización que puedes hacer en Super Metroid, por ejemplo. Sí puedes activar, desactivar cosas, pero es casi Pero no inútil. puedes estar cambiando el trajecito, pues, ¿no? Más o menos. O sea, sí puedes activar, desactivar el Varia y esas Ah, cosas, sí, sí. pero no Pero como es cada arma nada. y la capa y etcétera, ¿no? Sí, no, sí Pero esa es es. la respuesta oficial, no que estemos de acuerdo, ¿no? ¿No? O sea, la pregunta fue por qué se hizo ese nombre así. Claro. Sí, lo que decía Iga, que justo ahorita lo estoy buscando, lo que decía Iga es que más bien a él no le hacía, no, él no le veía mucho sentido al término, que él más bien hubiera puesto Zeldavania, porque él se inspiró más en Zelda que en Metroid, para en Symphony of the Night, particularmente. Ok. Nada más por Entonces, el bueno. 2D, pues bueno, cambió todo a ser un. Entonces, pues simplemente es un accidente histórico ya. La respuesta, Dr. Mike, la que leí fue de Jeremy Parish. Por eso dije que es la respuesta oficial. Y está bien, pueden estar en desacuerdo con la definición, pero pues por eso es. Sí, exacto. En Japón nunca se llamaba Castlevania. Pues no, pero ya se llama Castlevania en Japón también. Así que ese nunca dejó de ser nunca. Nunca deja de ser nunca cuando algo pasa. Sí. ¿Qué fue que dijo en un panel de GDC, de la Game Developers Conference, que se debe haber llamado Zeldavania y no Metroidvania? Que él hubiera preferido eso. Iga, Pues Igarashi, es por respecto a Symphony of the desmascarse, Night. porque su juego sí es bien Metroid. Pues él estaba buscando volar más a Zelda que a Sí, Metroid, pero ¿no? pues le salió más un Metroid que un Zelda. Totalmente, totalmente. Digo, una cosa es la intención, otra cosa es pues Claro, son dos. lo que Y la ambas gente cosas de entendió. nombre, ¿no? Exacto. Y está bien, digo, a mí no me molesta Metroidvania, creo que es una definición bastante descriptiva, ¿no? Pues Qué es que bueno, ¿cómo? juntar dos juegos hace que se sienta como algo más amplio, ¿no? Hey. En Sí, fin. aunque han abusado bastante, ¿no? Sí. Mencionabas el otro día un sitio que decía los 20 mejores Metroidvania de esta Del 2023. del 2020. Dices, no, bueno.
En fin, el último Metroidvania muy bueno que me gustó mucho fue el que jugué, fue Diddlington Wonder Labyrinth de Record of Lost World. Sí, muy Me gustó lindo. muchísimo. Metroidvania ya es pochear, dice Uzi Pues no, McFly. porque está en japonés. O sea, imagínate el portmanteauception, porque, o sea, Metroid ya es un portmanteau, Metroidvania es un portmanteau y Castlevania también es un portmanteau. Entonces, pues sí, ya es el. Hay varias capas ahí de abstracción en el pocheo. Siguientes. Dicen, ¿hay alguna comida que les incomode comer porque se atore entre los dientes o se pegue en el paladar? No. ¿Se te molesta? Sí, hay varias cosas que me molestan. Por ejemplo, ese es uno de los problemas que siempre he tenido con el pan Bimbo, fíjate. El pan Bimbo, el pan blanco Bimbo, en particular. Que si como un sándwich, por ejemplo, pues lo que tengo que hacer es como dar una mordida pequeña. Porque si muerdo el sándwich, pues hago una mordida grande. Se me queda pegado el pan en el paladar. Tomen más agua, carnales. Eso pasa por eso. Están Dios. deshidratados. Y Agüita. no odio con todas mis fuerzas, Si están bien entonces. hidratados, no les pasa eso. Pues no sé, pero. No sé si hay un problema aquí en esa parte, pero sí lo hay, y yo creo que es. Es muy molesto en general comer pan A mí Bimbo me blanco encanta el para. pan Bimbo con queso amarillo. De hecho, anoche le mandé un video a Rol de cómo hicieron queso amarillo en laboratorio. Ah, sí. Y Está chistosísimo. terminé cenando un pan con queso amarillo. Sí. De Neil Red, ¿no? Las palomitas en la muela, Uy, gomitas. sí, las palomitas en la muela, sí, justo. Y no me disgustan las palomitas, pero pues casi siempre termino comiendo cuando, no sé, voy al cine o algo, ¿no? De repente, pues aquí en casa hacemos una sesión de cienito y pues bueno, aquí tengo, compré una caja enorme, ni siquiera es para mí, es para mis visitas de palomitas. Y entonces cada que hago, sí, es horrible. Me trato de medir lo más posible porque luego se me quedan así metidas. No, sí me molesta mucho. De hecho, la boloña de queso amarillo, mayonesa y pan Bimbo es la porquería más rica que me preparo, dice. O sea, sin estar con el No, elote. bueno. El elote puede ser, en mi diente de leche se queda el elote. Los caramelos chiclosos que se quedan en las muelas, las cascas al ir al cine en la noche. El sabritón normalmente raspa mucho el paladar. Pues sí, también. La piel de manzana en los dientes, y esa es molesta, pero. Pero lo que termino haciendo yo es cortar la manzana antes de comérmela. Y ya así no tengo problemas. Sí, pero pues no, yo no. Rol ya varios. También ustedes, el mango. Pero el mango, mi problema es con las manos, no con la boca. Ya con eso no hay problema. Órale, llegué tarde porque vengo de conocer a Khan en Star Trek, la serie original. El capítulo, el de la Sith. Space Seed, sus recomendaciones están acabando mi escaso tiempo libre. Pues espero lo hayas disfrutado. Y de ahí síguete con las películas Memo Something. The Wrath of Khan es legendaria. Pero sí, Space Seed. Está lindo el episodio Space Seed ahí con Kirk y con Khan. Montalbán. Las carnitas. Órale. De surtida y no pasa eso, Osvaldo Manríquez. Ya con eso se arregla y sabe mejor. Pues la siguiente. Red pepper, the can you put in pizza? It always sticks between my teeth, dice Victim. Órale, qué chistoso. Es que también somos distintos, tanto si nuestros dientes tienen formas distintas, que pasan cosas distintas, ¿no? O tenemos distintos grados de tolerancia. También. Es increíble ver series donde los personajes actúan como adultos inteligentes, sí. Y Star Trek hace eso mucho. Después síguete con Next Generation, te va a encantar.
Para lo del mango, mi abuela se va directo al lavadero de la casa. Eso es opción, o cortarlo como concha, ¿no? O sea, partir las dos y hacerle las rebanadas y abrirlo así, te lo comes de la cáscara. Y listo, con eso se soluciona más, un poquito más. Siguiente pregunta. Dice, ¿chocolate amargo o dulce? ¿Para morder Uf. o para beber? Pregunta de miembro de el buen Hola Planeta, que bueno, dice, justo comentaba, que ya tiene 39 meses con esto. ¡Wow! Wow. No, bueno, amargo, por supuesto. O sea, el chocolate es amargo para mí. Ya lo he comentado un par de ocasiones. He tenido como experiencias fuertes con respecto al chocolate, pero para mí el chocolate amargo es lo máximo. O sea, ni cómo comparar. Yo no le hago el feo a ninguno de los dos, sí prefiero el amargo, pero pero no tengo, amerito una encuesta, dicen, pues va la encuesta Va con la las encuesta. cuatro alternativas, dice, ¿prefieres? Dice, amargo, beber, amargo para beber, amargo para, ajá, morder, ¿cómo lo pusieron? Y le ponemos aquí dulce para beber y dulce para morder. Chocolate. Y nada es albur, ¿eh? Nada es albur. Antes de que pregunte. Importante, Sí, importante. sí, sí. Gracias, DJ Arnold, que también 39 meses. Darle una mordida a un chocolate a Melita es como salvaje, es lo mejor. Lo llegué a hacer varias veces, Meiji, ya. Ya hace unos años dejé esas malas costumbres, pero sí. Es que es demasiado azúcar la que tiene el chocolate abuelita. Sí, está muy cañón. Y antes, pues digo, de niño no me importaba eso, pero, o sea, siempre lo preferí más amargo y con menos azúcar, pero me valía gorro. Entonces, así le metía las mordidotas al chocolate abuelita, pero no, ya. O sea, sí me empalago al instante. Sí, el Es más, Ibarra está mejor, estoy de acuerdo. nada más de verlo, Y la ya me Profeco empalago. dijo que dice Albert Hicks que el chocolate abuelito es 90% azúcar. Yo creo que 99% azúcar y 1% saborizante y colorante. Más bien manteca de cacao vegetal parcialmente hidrolizada. Hey. Con sabor a chocolate. El mayordomo de Oaxaca, sí, es muy bueno. Ese es bueno, mayordomo. Es bueno. El Girardelli, wow, pero esos están bien salvajes en dulces también, D. Arnold. Sí. Luego vienen rellenos de caramelo. No, sí, o de sal de mar, ¿no? Ese es También. muy rico, es muy rico. Es muy Ese rico. está buenísimo, sí. Sí. Y pues bueno, va ganando el amargo para morder. El amargo para beber está al final. Y el amargo para beber, morder en medio. Y dulce para beber en tercero, en segundo. Y el dulce para morder en último lugar. Pues ya lo cerramos. Bubulubus, dicen. 77 votos. Bubulubus. Siguiente. Lindt. También es muy rico el Lindt. ¿Thundercats o Silverhawks? Vamos a ponerles esa a ustedes. Sí, personalmente yo nunca fui fan de Silverhawks. No, no los vi El más niño de que cobre, ¿no? muy poquito, muy, muy poquito, muy poquito. O sea, empezando porque era una. Pues básicamente una copia completa de la fórmula de Thundercats. Y ya no me llamó tanto la atención. ¿No les hacían los mismos? No. Sí. Sí, era de la casa productora era Rankin Bass, si no me equivoco. Y ellos pues la mandaban a hacer a Japón. Sea, técnicamente, tanto Thundercats como Silverhawks son Como anime. Ghostbusters. Ajá. Exactamente, son animación japonesa. Entonces, pues sí estaba padre, o sea, me gustaba mucho el diseño de los personajes me gustaba, se me hacía bastante padre,
pero nunca me atrapó la serie. Entonces yo me quedé completamente con Thundercats. Y ya no las aguanto ninguna de las dos. Debo decir, he estado viendo Ghostbusters, Real Ghostbusters. Traté de ver un episodio de los de Jake, Eddie y Tracy. O sea, no, eso no va a suceder. No. La intro me gustaba, la canción es pegajosa, no lo voy a negar. La animación de la intro está padre, pero la caricatura es una porquería. Bueno, es para niños muy chiquitos. Vamos a dejarlo mejor así. Y pues ya no estoy tan chiquito. Y Silverhawks. Pues era más como gritty, ¿no? Más que Thundercats. En su presentación, digo. Thundercats no me la perdía. Silverhawks, pues la llegué a ver. Me acuerdo más de los halcones galácticos. Del video risa. De No, no los la al. busqué, Hola Planeta, que hizo favor de enviarme el episodio en español en donde hablaban lo del chiste de Ghostbusters. Pero sí, al final había cápsula de conocimiento del niño de cobre. Odiaba al niño de cobre yo. No, no me Los latía. alcoholes galácticos, Galácticos se llamaban en el video risa. Galácticos. Galácticos, que había ahí salía Monstrón y se escapaba de la cárcel con un disfraz. Y estaba disfrazado con un vestido y el policía le decía, órale, ¿qué es esto? Le dice, pues cada quien se hace tubos donde quiere. Y así se salía de la cárcel. No Por ahí lo mames. tengo, por ahí lo tengo. Nunca voy a ojear esos, porque imagínate. En fin, ahí se queda la encuesta, se las dejo un ratito. Y dice, ¿qué tan diferente creen que es el Switch 2 del 1? Yo creería, o sea, lo que yo esperaría es que nada, básicamente estéticamente en diseño, y nada más, pues más poderoso. Que me gustaría que arreglen los pinches Joy-Cons. Y ya, realmente, no, yo no necesito más. Con que sea más poderoso está bien para mí, no, no busco otra cosa. Si tratan de meterle gimmicks y todo esto, no, no me late. ¿Turro? Opino exactamente lo mismo. Yo, pues bueno, entiendo que hay quien sí lo va a comprar por los gimmicks. Y de pronto hay gimmicks que sí están padres. O sea, también hay que reconocerlo. Por ejemplo, pues esta camarita, la aplicación que hicieron con la camarita infrarroja del Joy-Con, para hacer el sintetizador ese, donde tú mismo recortas la forma de onda que quieres para el sonido. Eso se me hace brillante. Eso se me hace realmente brillante. Pero Pero el pues. costo mundial de eso, o sea, para el uso. Eso es. O sea, no, no tiene mucho sentido. Entonces, pues bueno, ¿qué te digo? Para mí, con que me den una consola por lo menos unas 4 veces más potente, que eso podría ser funcional para mí. O sea, una Que haya consola que versión no podría. portátil. Ajá, que haya versión no portátil, eso Eso me también gustaría. me haría feliz, porque sería más barata. Sí. ¿No? ¿Qué más? Sí, lo de los Joy-Cons está bien. Incluso esa versión que no es para portátil, ni siquiera trae Joy-Cons, ¿no? Por ejemplo. Así como Sony hizo esto, ¿no? De que puedes comprar la consola sin disco, sin lector óptico, y después se lo puedes poner. Pues así, por ejemplo, que pudieras tener una consola que sea para la tele, y si la quieres portátil, pues le compras la parafernalia y ya entonces lo adaptas. O sea, ya le compras tus frijolitos de Joy-Con y ya lo demás, ¿no? O sea, eso me parecería razonable. Y si 4 veces más potente, sería maravilloso también. Nada Dice más. Retomón que si no tiene YM2610 y un 2612 en cada Joy-Con, con un 2151 mejor. O un 2203. Con eso estaría bien. Y Yolotl dice que quiere un live action de los Halcones Galácticos. No, qué horror. Sí, las cosas que han hecho los Thundercats en los últimos 30 años, en eso, no sé cuántos, han sido espantosas, ¿no?
Para mí un portátil como el DS o el 3DS sería lo ideal y una consola casera, pero pues eso creo que ya no va a pasar. Yo creo que No. se quedó así como está. Ya lo puedes olvidar para Sí, siempre todo no, pues ya eso. lo olvidé desde hace mucho. Sí. Nada más pues usé el 3DS ahora que tuvimos el evento y pues fue de, ah, estaba bien chingón. Esta era de portátiles y me gustaba. La era actual no me gusta. Sí. Creía, o sea, mi yo niño quería esto que tenemos hoy y ese güey no sabía lo que quería. Como siempre. Como siempre, sí. Como siempre. Siguiente. Dice, ¿les interesa el nuevo lanzamiento de Retrobit, King of Demons? Ya lo tengo en el lanzamiento de Columbus Circle, que normalmente son de menos calidad que los de Retrobit. Pero bueno, pues ya lo tengo, entonces, pues, porque fue de hace muchos años. ¿No? ¿Tu rol? Pues de Retrobit, déjame pensar qué tengo de Retrobit. ¿Qué les he comprado a los amigos de Retrobit? Déjame pensar qué les he probado. Cartuchos, aquí están. A ver, ¿qué les he comprado? Porque no ha sido mucho lo que les he comprado en estos últimos años. Con toda franqueza, Super Nintendo. Ay, no, ya ni tienen, o sea, ni siquiera los tienen en su sitio. No, pues no. Sí, no, El no Mega estoy Man. seguro de. No estoy seguro de haberles comprado nada, ¿eh? El Mega Man está bien bonito, la caja, pues. No sé si la has visto. Sí. Sí, lo he visto, está bonito. Hubo un. Ah, fíjate. Este se los hubiera comprado. Hubo un Joe en Mac, fíjate. De Retrobit. Pero no, creo que no les he comprado nada, ¿eh? Aquí hay una cosa que se llama el Data East Classic Collection, fíjate. No sabía Me siquiera fallas que. ahí. No sabía que esto existía, ¿eh? Y Descansa, fíjate, Última son. Fly. O sea, ahí está Fighter's History, un Side Pocket, está este Magical Drop. Qué chistoso. No, pues no, no, no les he comprado nada a Retrobit. Creo que no. Entonces no, no podría opinar. Yo tengo por lo menos el Mega Man. Déjame ver si tengo otros. A ver aquí a qué buscaste. A ver mi basecita de datos. Y vemos. Un Retrobit. Ah, el de Mega Man también era de Retrobit, pero lo distribuyó Limited Run Games, de Lo casualidad. oye, sí, por como hacen siempre, pero Ya. Ese sí lo compré, pero no me ha llegado. ¿cómo crees? Ah, porque lo Porque. pediste con otras cosas. Exactamente, lo pedí con alguna otra cosa. Lo pedí con. Ghost Patrol. La edición mega mega block. Ajá. Así es. Y ya con eso, pues ya se fue al infinito. Ya con eso ya se fue al infinito, así A es. ver, Retrobit, a ver si tengo algo de Retrobit aquí. OPQR, Retrobit, sí, solo tengo los de Toaplan y el Mega Man. El Zero Win Collector's Edition, que trae pues, que trae un montón de juegos de Toaplan, ¿no? Todos la caja de Toaplan, pues. ¿La caja de Toaplan es de Retrobit también? Sí. Ah, ok, esa sí la tengo también. Sí, entonces tienes como seis juegos de Retrobit. Exactamente, tendré como unos 5 o 6 juegos entonces de Retrobit. Ahí está. Sí, pero nunca se los he comprado directo, ¿eh? Nada más he comprado lo que han sacado con Limited Run Games. No, pues yo lo compré en la tienda de Limited Run Games. Fíjate. Entonces, pues también no directo. Era la última pieza que les quedaba.
ahí, en la tienda, ¿no? Porque aparte, pues es distinto. Pero King of Demons es un gran juego. Si no lo han jugado, échenle un ojo para Super Nintendo. Está muy lindo, está muy interesante, está difícil. Siguiente, dice Shura46. Mil gracias, Shura. Dice, es probable que vaya a Ciudad de México en una semana. Quiero probar la torta de chilaquiles. ¿Cuál recomiendan? Nunca he comido una, Shura46. Entonces no te sé decir. ¿Tu rol? O a ver qué dice la banda. Sí, mejor que te diga la banda, porque yo no podría recomendarte algo así, no tengo idea. La torta de chilaquiles, no sé dónde haya una buena. Dicen que los Time Pilots tienen un episodio del agronómetro en donde van a lo de la esquina del chilaquil, que creo que es donde se originó esta moda, ¿no? Ah. Ahí en Mexico City, como dicen. Claro, sí, la esquina del chilaquil sí lo ubico perfectamente, sí. Pero, no, nunca he comido ahí una torta de chilaquiles. La tiene el chilaquil de la Condesa para que no haga daño. Sí, están por Metro Auditorio en la mañana, dice Hugh García. Sí, la esquina del chilaquil está en la Condesa. Y está bien, ahí está bien, simplemente no he comido eso. Dice Rubén Guapón que en Oaxaca hay un lugar que venden la torta de chilaquiles, que alcanza para llenarte todo el día. Pues esa es la idea, creo. Esa es justo la idea. Esa es la idea. Y Casiopea dice que es muy rica, sí, es buena, me imagino. Suena que es muy buena. Yo he comido chilaquiles con bolillo acompañando, pero no adentro de, ¿no? De hecho es bastante común, ¿no? No, sí, con, nada más, pues no lo he hecho. Con bolillo, me refiero a que así con bolillo, pues sí. Sí. Pero así de abre el bolillo y mete pues la urgencia, la portabilidad es el asunto. Exactamente. ¿No? Hay que estar preguntando a Albert Higgs, ahora vamos a ponerles la encuesta, de que si torta de chilaquiles o torta de tamal. Vamos a ver qué opina ustedes. Nada más que le metí una tercera torta ahí. A ver qué opinan. Que le tocó escuchar la anécdota de que a qué olía una placa en un Score VG. Y eso estaba en el pitch de venta. Sí, debo de tener guardado eso por ahí. No puedes comer migajón con migajón. El chilaquil no es migajón, HF. Y uno es maíz y el otro es trigo. Ajá. Que en Reforma hay rojos y verdes. Y puede llevar milanesa, además, o cochinita, la torta. Rita le dice que torta cubana. Ándale, la torta cubana es muy buena. Ajá. Muy buena. Pero en tortas la de milanesa es mi campeona. ¿En serio? Sí. Ajá. Digo, la verdad es que la torta de puesto de licuados de jamón con frijolitos, mayonesa y queso, que es una embarrada de todo, es súper ganadora, pero mi favorita es la de milanesa con quesillo. Yo prefiero de pierna, para mí esa es mi favorita. Esa es muy buena, la de pierna. Le dice Osvaldo que de jamón con taquito sudado, órale. De chile relleno, uff, yo me he echado tacos de chile relleno, pero torta. Ajá. La de carnitas en el mercado de Guanajuato. De pierna, sí, cómo no. La milanesa con cosillo, estoy de acuerdo contigo, doctor Mike. Milanesa chuleta y quesillo de la tejana, dice. Ahorita nos van a salir con la lambada y con la suspiro de monja y todas estas. La talía. Sí. A ver, va ganando la de milanesa por mucho, perdón por poner la de milanesa. 53% de la de milanesa, chilaquiles 21% y tamal 18%, y pasa un 8% de ustedes. Mi papá come torta de pastel, órale, Oscar. ¿Para cuándo el tragando con Roman Artemio? No tenemos cámaras de esas para salir a la calle. Sí, no tenemos eso. Encuesta con sesgo, dicen, déjalas competir solas o terminamos en las gourmet. Milanesa es la onda, sí, estoy de acuerdo.
Me pasé poniéndole la este, esa. Mi juego favorito, no sé, no me acuerdo de todos. Con el celular no hay problema, dicen. Como influencers, no, ¿qué pasó? Gracias, Daniel, descansa. Que se retira a soñar con la torta de milanesa con queso gratinado. Tortas de suadero. Uf. Mal paso. Un bolillo pequeño con tres bolitas de chorizo. Una delicia. Los tecolotes, dice. Los tecolotes son molletes con chilaquiles encima, esos sí los he comido, no sé si los hayan inventado ahí, pero son muy tradicionales en Sanborns. ¿Cuál es el nombre de torta más raro que han escuchado? Bueno, yo nomás conozco la rusa, la lambada y el suspiro de monja, que son estándares, ¿no? Pero se empezaron a inventar la Gloria Trevi, Sí, claro. la este. Pero las tres que dije, puedes definir los ingredientes nada más de los nombres, ¿no? O sea, puedes saber perfectamente qué tiene una lambada o qué tiene ¿cómo se llama la otra? Dije. El suspiro de monja y la otra es ya no me acuerdo cuál es la otra. De tamal para desayunar. La de suspiro de monja no la tomo, dice, ah, es de huevo con chorizo. La lambada es de pierna con salchicha. Son Che, banda. estándares esas, sí. Y la Che, otra ya no me banda. acuerdo cuál era la otra que les dije. Ya Che, no me acuerdo. banda. Sí, se pasan. La banda es increíble, increíble. Sí, no. En fin, pues vamos a la siguiente. La última de este bloque dice, ¿alguna recomendación de juego para celular con Android? No tengo idea. Tiene muchísimos años que no juego en un celular, como 20. Sí, más o menos. No sé, no tengo juegos en el celular. ¿Qué nos recomienda, Amanda? Pero creo que ya está Death Stranding, no sé. Pregúntenle a Aldo, él juega y ve gente ahí en su celular y en su iPad y en todas esas cosas. No sé, Fortnite, no sé qué más juega Aldo. No sé. Monument Valley, dicen, es de los mejores juegos para Android. Que ahí están, ya salieron tres veces Monument Valley. Las guacamayas. Dragon Quest para Android. Ajá. No tengo la menor idea de qué hay para Android, como No, no bueno. sé. O sea, hubo un tiempo en el que estaba Dodonpachi. Hay unas versiones que recortadas, pero pues estaban entretenidas. No sé si sigan ahí. Yo llegué a ver más bien en iOS. O sea, porque pues hace 15 años o un poco más creíamos que iba a estar padre, ¿no? O sea, erróneamente creíamos que iba a estar interesante. Y había un Monkey Ball para celular, no sé si está en Android, pero estaba Monkey Ball y pues estaba muy bonito porque como puedes usar los acelerómetros de los teléfonos, entonces en lugar de control pues usas esto, ¿no? Dicen que Suika, el que salió allí en por Mandvalia en en el Vida entre Bits. Bury Me My Love, que recomendó Yoshi una vez en Score. Quién sabe si el Nier Reincarnation estaba bueno, pero Yoko Taro dijo que lo hicieron para sacar dinero, ¿no? Que se lo pidieron para comer. Sí, dicen que está bueno, pero lo que preguntaron es si tenía alguna conexión con los demás Nier. Y dijo, nada, es nada más es nada más me lo pidió Square porque quería dinero. En fin, ya terminaron estos bloques y ganó la torta milanesa por un 56%, chilaquiles quedó en un segundo lugar con 21%, torta de tamal con un 14% y no tortas, 7%. Pues bueno, vamos a abrir otro bloquecito de preguntas. Y queda listo el bloque de preguntas para que empiecen con la segunda parte.
Streets of Rage 4. No, pero cosas que se jueguen bien, ¿no? En el celular, o sea, que sean para allá. Sí, no, que no sean ports, porque pues para eso tienes Final Fantasy, ¿no? Y hay como... Que eso es shovelware, muchos, ¿no? Y es eso este... prácticamente, sí, porque además los Pixel Remake, esas cosas que están re feas. Entonces, no. Esas no. No me gustan. Vamos a ver qué más sigue. Van 11 preguntas. Ahí va. Plox, tu pregunta no está con el hashtag, déjala, meto a mano. A ver si alcanza a entrar todavía. Ahí está. Y listo, ya hizo el sorteo. Y viene la pregunta. Primera dice: ¿qué opinan de la gamification? Yo odio el ejercicio, pero Ring Fit Adventure me está ayudando a hacerlo menos agónico. Yo creo que destruye los juegos, destruye las vidas y es una manera de sacar dinero. Porque se ha convertido en una de estas cosas para vender más. Y explota lo peor del ser humano, hablando muy en general, ¿no? Explota todas las debilidades para tratar de hacer algo. Por supuesto, puede haber aplicaciones buenas, como la que acabas de decir, ¿no? Pero muy en general es abusado. Creo que es un término más de marketing que de algo que se pueda hacer de manera responsable. Y perdón por usar marketing con connotación negativa. Pero así es nuestro mundo hoy en día. Sí, esa parte oscura del marketing que creo que no está padre, ¿no? Sí. Pero bueno, hay gamification que podrías decir que está bien hecho. Si está bien implementado y si tiene sentido, pues es algo que tal vez sea útil. ¿Por qué? Porque más bien, ¿qué es lo que podríamos decir que está bien? ¿No? Tratar de tomar las partes buenas y hacer una buena implementación sobre algo que efectivamente te pueda dar algo tangible o sustentable a cambio. Un ejemplo es en los coches híbridos que te enseñan a manejar. O sea, tienes tres métricas, la métrica del arranque, la métrica de la velocidad de crucero y la métrica del frenado. Entonces, ambas, bueno, las tres son muy importantes para, pues para el ahorro de energía y para la recuperación de energía en las baterías de un coche híbrido. Entonces, lo que está haciendo el coche constantemente es darte un puntaje de qué tan bien estás acelerando, qué tan bien estás manteniendo una velocidad constante de crucero sin acelerar de más o sin hacer cambios bruscos de velocidad y qué tanto te estás tardando en anticipar y dosificar el frenado, de manera que puedas recuperar la energía, ¿no? En el generador que tienen los coches híbridos. Entonces, eso es gamification, ¿no? Básicamente, porque te está dando un score completamente en tiempo real, ¿no? Todo el tiempo te está diciendo qué tan bien lo estás haciendo. Ojo, no te va guardando medallas, y no te las guarda con el tiempo, y no te lo pone... como premios. Claro, o sea, el premio es ahorras dinero en gasolina. Claro, pero solo instantáneo. Pero es un premio que entiendes de inmediato y que no está ahí para ponértelo como una zanahoria, ¿no? Sí, o sea, no están los achievements, ¿no? Ajá, esa es una... Eso a mí me parece que es positivo. Ya, claro. Ya llevarlo a un abuso, sí está terrible, ¿no? Que es lo normal, ¿no? O sea, cuando pones así full gamification, es el otro extremo, ¿no? Exactamente. Bueno, es que así dice Ruby Weapon, que si me estás diciendo que las calificaciones que dan en Bayonetta es gamification, pues, porque es un juego, ¿verdad? Ese sí es un juego. O sea... Más gamification que ser un videojuego ya está más difícil, ¿verdad? Pero no, estamos hablando de aplicar ese tipo de mecánicas en cosas que no son juegos. Simplemente porque las estás convirtiendo en juegos para que la gente participe más. Incentivar.
Incentivar, exactamente. Es jugar con los incentivos para que la gente tenga pues un mayor grado de participación. Un ejemplo, y esto fue en un evento en el que yo participé. Era un evento donde era un entrenamiento para gente, ¿no? En la industria de TI. Entonces, en este entrenamiento era así como va a haber como unos cursos. En estos cursos, pues, se les va a enseñar cierto tipo de tecnología. Y una vez que terminen cada como parte de los cursos, cada sección, se va a hacer como un pequeño examen. Y los primeros que lo contesten con más de cierto puntaje, se les va a dar, no sé, un termo, una mochila, un vale para una hamburguesa, no sé, ¿no? O sea, he visto y yo mismo he participado en eventos donde se hacen ese tipo de cosas. Entonces, lamentablemente, como dice Artemio, esto explota una forma, pues una debilidad humana. Y entonces, pues sí, sí es muy claro que la gente participa muchísimo más, pues porque quieren llevarse el termo, porque quieren llevarse el premio, ¿no? Entonces le ponen mucho más empeño porque está ese incentivo para hacerlo. Y al final aprenden más, y al final les sirve, pero pues, híjole, ya la parte ética ya empieza a ser como un poquito más un área gris, ¿no? Por ahí me preguntaron que si Duolingo y esas cosas en gamification, y ahí le mandé el blog de Duolingo donde hablan cómo integrar gamification puesto por ellos, ¿no? Más claro no se puede. Sí, no. Sí, ellos mismos lo hicieron así. Y Duolingo a mí me pareció que justamente es entretenido, pero no me parece un buen sistema para aprender, en mi opinión personal, ¿no? Yo lo he probado poquito y lo probé con japonés. Entonces, pues bueno, obviamente como ya tengo algo ya no me acuerdo muchas cosas, pero justo la idea era pues como Repasar. repasar. Y pues empecé a avanzar rápidamente de niveles, ¿no? Porque ya tenía yo algunas cosas que sí me acordaba muy bien y las fui recordando con el tiempo, pero ya me dio flojera, lo dejé de usar y en una semana prácticamente ya había perdido todo lo que había ganado. Entonces, pues no se quedó. Sí hay un incentivo para continuar, sí es algo que me parece que está bien estructurado para el uso, pero yo no sentí al final, después de estarlo probando y de estar viendo si esto servía para algo, yo no sentí que me aportara nada, que no pudiera ser mejor con un buen libro. Vamos a la siguiente. Duolingo es entretenido, pero solo como para escoger entre ver TikTok o repasar. Qué horrible, Dante. Suena muy mal eso. Sí. Dice, hola, planeta, que fue chofer de Uber y se le hizo malvado la gamification ahí. Qué feo que gamifiquen tu chamba. Suena pesado, sin duda. Es para ganar mutuo, gane y gane, hola, planeta. Sí, en gamificación de chambas, pues todo el sitio de LinkedIn, básicamente es eso. Ah, yo no Te tengo, por fortuna, no me late. dan ¿cómo se llama? Pins y te dan pues medallas por hacer cosas. Entonces, pues sí, o sea, vas a un curso, te metes a un webinar de no sé qué y te dan una medallita y esa medallita te sube un nivel o te da cosas en tu perfil. Saludos, Estás Carlos viendo. Netbook. Sí, es el verbo gamificar, claro. Gamificar, exactamente. Jueguificar. Es como yo que hubo, tú que hubas, que decías el otro día. Y sí, hay gamificación en programación, por ahí como dicen, hay uno que se llama Solo Learn, y también todas estas cosas como LeetCode y todas esas cosas básicamente hacen lo mismo. Sí. Siguiente. Dice Albert Hicks, dice, ¿vieron el trailer del no juego de Death Stranding 2? ¿Y supieron que Kojima hará después de Death Stranding uno nuevo, no Metal Gear Solid? Sí, y sí, se ve bien, digo, todavía cuando vi que era 2025 le dejé de poner atención,
Y la verdad es que ya lo hemos contestado aquí, ya lo contesté esta misma pregunta. Mientras, o sea, ya después de 20 años de estar ahí al día con Kojima, pues sí, ya es hueva. O sea, hueva ya sé que está el hype, ya sé que es muy bueno haciendo hype, ya sé que nos va a querer ver la cara y nada de lo que pone en el tráiler tiene el mismo sentido que tiene en el juego. Y pues ya, hasta que vea el juego, pues ya me va a importar. Y de nuevo Metal Gear, pues ya veremos también si me interesa o no. Le daré el beneficio de la duda. Turr. Rápidamente, en la Real Academia Española está registrado gamificación y ludificación. Ludificación Ajá. Y gamificación está más también está por ahí. Kojima. Sí, Es ándale, hablar como Ludens, de Ludens, sí. hablando de Kojima. Pues mira, yo vi hace rato, de hecho, lo vi en la hora de la comida, vi su video este de IGDoTube, donde repasa básicamente todas estas cosas que están comentando. Él lo repasa ahí con una chica que es como invitada de otro canal grande en Japón. Y con un actor de voz que fue el actor de voz que hizo a Sam en japonés. Entonces se pone a hablar de todo esto. Se pone a hablar de Death Stranding, les enseña el tráiler, empieza a decirles, bueno, esto sí lo puedo decir, esto lo puedo decir, esto está padre, esto como explicar un poquito lo que se ve dentro del avance. Y también hablan de lo del proyecto nuevo de Metal Gear. Y la chica le pregunta muy directamente, ¿vas a hacer otro Metal Gear? Y él dice, bueno, voy a hacer algo como en ese género. Pues quiero hacer algo nuevo, la, ¿no? Ya sabes, como Iga, o como este otro amigo, Inafune, ¿no? Iga se sale porque quería hacer realidad su juego de ensueño, es otro Castlevania, ¿no? Entonces, pues sí. Ya se salió, ya quiere hacer su juego, quiere cumplir su sueño de toda la vida, otro Metal Gear, ¿no? Básicamente. Y no creo que eso esté mal, creo que eso está bastante bien. Ojalá que ya lo haga con más ganas, porque Konami lo quemó a este pobre brother. Pero, pues bueno, todavía estamos hablando de proyectos de por lo menos 1, 2, 3 años. Otra cosa que estaba viendo en ese un video donde estaban mencionando lo de Digital Foundry, donde estaban hablando de este tema, y decían que bueno, la manera en la que lo ha, en lo que lo en la que lo explica, en la que lo aborda dentro del video Kojima, como que da a entender que tal vez sea su último juego. Porque pues ya está grande, a lo mejor ya se querría retirar, estamos hablando de que posiblemente esto pues va a estar más cercano hacia el final de la década. Y pues Kojima ya tiene 40 y tantos años nada más en la industria, ¿no? Ya tiene más de 60. Entonces pues tal vez llegará a 70, ¿no? Hacia el principio de la otra década, entonces tal vez ya es momento de retirarse y es un poquito lo que está queriendo decir. Porque la manera en la que lo pone es, este trabajo nuevo, el tipo Metal Gear que va a salir, va a ser la culminación de mi trabajo. Entonces, de mi carrera, algo así dice, ¿no? Entonces, pues puede ser. Y vamos, pues está padre que hable de todas esas cosas, pero pues no hay nada tangible, ¿no? Entonces más bien es esperar hasta el año que viene y demás, a ver qué hace. A ver qué hace. Que no todos se Sí, vayan actores, ya con eso. ándale. Bueno, una cosa muy interesante que dijo es que está trayendo gente de todas industrias, ¿no? Que bueno, pues sí, ha hecho muy buenas amistades con gente pues bastante prominente en cine. Entonces hablaba en este video de YouTube, decía que él estaba un poco deprimido porque quería hacer unas cosas y no le salían y no sé qué, y Guillermo del Toro como que le dio palmaditas en la espalda y así como de lo estás haciendo bien, brother, síguele, ¿no? O sea,
Y estuvo hablando como de otros directores y otras personas como que lo han apoyado mucho en su camino. Entonces, pues eso es interesante porque las colaboraciones creo que le están saliendo bien. Que era su sueño, ¿no? Básicamente. Básicamente ese era su sueño, totalmente. Entonces sí le creo de pronto que a lo mejor esta va a ser la culminación de su carrera, ¿no? Puro choro. De regresar a hacer esto es que Death Stranding no dejó la lana que queríamos. Entonces, miren. Vamos a ver, vamos a ver. Saludos a Rita Link, que anda por ahí, que decía que ya me había quedado dormido ya, pero pues me despertaron. Está bien. Ya es la edad, Rita Link. Ya me quedo dormido a medio programa. Dice Retumón que no se junte con Tommy Mottola, pues ahí le va a presentar a Thalía y entonces va a valer madre, porque ya sabes quién va a cantar el tema del nuevo Metal Gear. Del Death Stranding del 2. Es en México, Ándale. así que el tema de Thalía iba a estar. Ah, dijo algo interesante sobre Death Stranding. O sea, sí mencionan en el avance mencionan México. Pero él habla que no solamente salen en este continente. Entonces, pues tal vez Europa y otros continentes, porque hay una nave, ¿no? Que es la nave como que en la que viajan. Y en lugar de que ahora estés como teletransportándote entre las bases, ves que pues eso era la mecánica para poder hacer como el fast travel en el primer Death Stranding, ahora la nave es la que te va a permitir hacer ese viaje rápido entre puntos. Y hablaron de más de un continente. Entonces, pues sí, va a ser México, pero posiblemente no va a ser todo. Todo el juego va a ser México o Latinoamérica. Ya. Un par que ya, que Kojima los perdió, y que dice por ahí que es Costa Rica, no, está por acá, que tenía ya la cara con alquitrán en Marimar. Exactamente. Sí, iba a salir Kojima, mugrosito. Humble, Humble video. No humble vi su video este que sacaron hoy. No sé si tú lo viste. Ese es el que te estoy Ah, ¿es diciendo. ese? Se ¿Es ese? llama Hideo Tube, su canal. YouTube. Ya, sí. Pero lo tenía abandonado desde hace no sé cuánto tiempo y sacaron un video nuevo, Ya. que es el que te digo con esta chica que es de otro canal y con el actor. De Pues Sam bueno, en japonés. vamos a la siguiente. Pregunta: compré una PC HP i3 con 16 de RAM con entrada DisplayPort. Salida, DisplayPort. Salida de DisplayPort. Sí. No tengo ese cable, la quiero conectar a mi monitor HDMI. ¿Recomienda comprar un cable de uno a otro o ponerle mejor una tarjeta de video? Con la conversión vas a estar bien. La conversión es más que suficiente. Hay varios problemas cuando usas otros esquemas. Porque, por ejemplo, aquí tengo un conversor de USB-C a HDMI, aquí Que DisplayPort. realmente es una tarjeta de video externa, o sea, existen las dos posibilidades, ¿no? Que sea una tarjeta de video externa o que sea la salida de video USB-C convertida a HDMI, ¿no? Es un codec, básicamente. Este caso particular es un codec. Entonces, pues sí, o sea, sí hay un estándar para que eso funcione, pero no es muy bueno. Esto es mucho, tiene que ver la tarjeta de video y el software que le pongas. Cuando usas una conversión de estas de cable de DisplayPort a HDMI, no es más que una conversión de señales. Porque ya es Entonces, externo. entonces es sin lag, para empezar. Y vas a retener la mayoría de la funcionalidad. Y digo la mayoría, no toda necesariamente, porque DisplayPort puede que tenga Vas a perder funciones cosas, pero. que no tiene el HDMI. Pero nada de lo que te vayas a preocupar. O sea, las cosas que tiene DisplayPort que te vas a perder son cosas que seguramente no vas a utilizar dada la circunstancia en la que estás. Exactamente. Sí. Entonces, el adaptador, que además son económicos, va a ser lo mejor que comprar otra tarjeta de video. Qué Exactamente. raro, ¿no? Es raro que ya nada más encuentres una tarjeta de video que no tenga las dos salidas. Pero no tienes problema. Y la razón por la que usualmente tienen las dos salidas es por un tema de regalías. O sea,
Por ejemplo, mi tarjeta, la 3080 que tengo aquí, tiene tres salidas DisplayPort y una HDMI. Pero pues es que nada más quisieron pagar una licencia de un puerto. Que tiene monitor con DisplayPort, pero quiero usar un HDMI. No, pues si quieres usar el HDMI, pues a fuerza lo vas a convertir. Pero también puedes ir, o sea, si nada más es esto por gusto, porque vas a conectarlo a otro display al mismo tiempo. Sí, en realidad DisplayPort es mejor, en general es mejor puerto. Si comparamos en la misma generación de HDMI contra DisplayPort. Si comparas diferentes generaciones, o sea, si el DisplayPort es más viejo que el HDMI o viceversa, pues ahí es donde vas a tener discrepancias. Pero si tienes un monitor DisplayPort, revisa qué versiones de DisplayPort tienes tanto en la tarjeta como en el monitor. Y tal vez sea lo mejor que lo conectes, porque podría ser que te encuentres una función que sí te importa. ¿Cómo podría ser? Yo la verdad utilizo puro HDMI, tengo DisplayPort en varias de las máquinas y los monitores y no lo uso por practicidad, porque pues los cables de 10 metros DisplayPort pues no valen lo mismo que un cable de 10 metros de HDMI. Claro, ¿no? totalmente. Sí, entonces digo, eso depende por supuesto tu caso, ¿no? Aquí pregúntalo a Planeta, creo que lo único que DisplayPort no hace contra el HDMI es señal de 160 Hz en 4K. Más cosas. No es lo único. Esto estás hablando de tal vez DisplayPort, el más actual 2.0 o 2.1, ¿no? Creo que ya hay 2.2 incluso. No es lo que, no es lo único. O sea, por ejemplo, en HDMI 2.0 no tienes VRR. Y entonces si tienes DisplayPort 2.0, sí tiene VRR, por ejemplo, versus el HDMI. Entonces depende qué generación. Buenas noches, Melissa. Siguiente. Hace poco platicaban sobre trip hop y me preguntaba, ¿gustan más de la música concreta y estilos académicos o si le entran a cosas más flexibles? Roll, te late Robert Glasper. Pues mira, yo sí le entro a cosas más experimentales, sin duda alguna. Precisamente hace rato estaba respaldando al reggaetón y todo esto. No, el reggaetón, lo último que es el reggaetón es experimental. Bueno, no dijo eso, nada más dijo, le entran a cosas más flexibles. Por eso, flexible el reggaetón, no, el reggaetón es lo más cuadrado y lo más formulaico y lo más estático que existe, todo es exactamente la misma mierda hecha en una fórmula específicamente hecha para vender, ¿no? Reggaetón es divertido hacerte renegar. Es el peor ejemplo que hay para eso. Pero no, justo sí me gusta mucho la música como más experimental. O sea, escucho mucho jazz fusion y ese tipo de cosas, ¿no? Precisamente hoy estaba respaldando algunos discos de música que, pues sí, es muy experimental en muchos sentidos. Está un grupo que se llama Gogo Pequen. Es un grupo que me gusta. Son tres chavos ingleses que hacen música muy bonita. Es un tipo jazz como igual como experimental, ¿no? Muy bonito. Y mira, eso te va a gustar. Hablando de cosas más experimentales, más locas. No, este no lo tenía. Uy, Mr. Bungle, sí, Mr. Bungle. Entonces, justo apenas lo estaba respaldando. Entonces, pues sí le entro a ese tipo de cosas. El trip hop, como dije, no es algo que yo le entre mucho, en particular ese, pero bueno, en otras cosas sí me atrevo más a ser bastante más flexible con el género. Dice Arqués Costa Rica, el reggaetón es flexible, los cantantes cambian la R por la L. Es flexible porque tienes que arquearte en el piso para perrear, sí. Tienes que ser flexible para tuerquear, sí. Si te refieres, en mi caso, pues yo solo escucho la música que me va agradando, no escucho música por moda, ni por pertenencia, ni por experimentar, ni por buscar. Escucho la música que me resulta agradable y ya. Y la música que tengo me es suficiente, también debo decir eso. Se va expandiendo poco a poco, pero no estoy buscando activamente expandir mis horizontes, ¿no? Uh-huh. Alan Parsons, muy bueno. Alan Parsons, claro. ¿Van a jugar algo en vivo? No, Donsman, hoy no jugamos nada. Hoy nada más platicamos con la gente. Y respondemos preguntas. Siguiente.
Dice Atari 800 contra Commodore 64 contra Apple II contra ZXS. ¿Cuál prefieren como PC retro? ¿Qué juegos recomiendan? ¿Hay algún juego de estos que les gustaría un remake? De estas yo tuve más experiencia como la Commodore 64 y con la Atari ST que no listaste. Y bueno, con otras más, con la con la Aquarius de Mattel y con la Amiga. Digo, son generaciones distintas, algunos brincos ahí. Pero de estas yo jugué más Commodore 64. Z Spectrum nunca jugué. Y Apple II tampoco jugué en una directamente. En PC sí, en 286, en 3 y en 4 sí jugué bastante. De Commodore 64, ¿algún port que me interesara? Pues no, o sea, creo que de entrada... Pues me gusta que estén ahí, no necesito sacarlo, ¿no? Uh-huh. Ghostbusters. Un remake. Ghostbusters fue lo primero que pensé. Pero pues tengo el de Master System y me gusta más la versión de Master System que la de Commodore 64. Que me excusen, pero me gusta más. Es posterior, entonces también eso ayuda. Y el hardware, pues es no necesariamente más poderoso, pero más dinámico en ese sentido. Uh-huh. Manic Mansion lo jugué en PC, no lo jugué en Commodore 64. En Commodore 64 jugué Salt Lake City, se llamaba uno, Mission Impossible, los California Games, los Summer Games, ¿qué más jugué en Commodore 64? El port de Karateka. Por supuesto, un port de Karateka. El que más me gusta y que me gustaría un remake, fíjate, esto sí, puedo decírselos directamente, Spy vs. Spy. Uf, qué juegazo, Spy vs. Spy de Commodore. Sí. Qué maravilla. Impossible Mission. Sí, Impossible Mission, sí lo mencioné. También, muy, muy bueno, Impossible Mission de Commodore. Gradius, por supuesto, en Commodore 64, por Dios. Hay un port de Gradius, que es superior, ni modo, no hay otra más que la... No es más que la realidad, pero es superior al Gradius de MSX, ¿no? Que, sí, claro. La Commodore 64 lo que más me gusta pues, es su música, el SID, ¿no? Sí. En fin, vamos, Spy vs. Family, no, Spy vs. Spy. Sí, yo tengo un sesgo muy particular por la Commodore, evidentemente, porque fue lo primero que aprendí a usar y tuve una experiencia mucho más profunda con la Commodore 64. Pero también tiene una experiencia particular, también le debo mucho a la Apple II. Porque en la Apple II, tanto la Apple II era, las primeras eran 6502, si no me equivoco, pero la Apple II GS en particular, esa me sirvió mucho para aprender lo que después se va a utilizar para trabajar en el Super Nintendo. Entonces, le debo mucho a la Apple II GS. No lo tengo que decir. Pero, pues bueno, no, fuera de eso no era pues una plataforma, siquiera no tenía el dinero pues para mantenerla, básicamente. Uh-huh. Siguiente. Animes favoritos de los años 90, son demasiados. Todos. Lo que pasa es que varios de los que me vienen a la mente probablemente son de finales de los 80s. Uh-huh. Pero pues te voy a poner ahí Record of Lodoss War, uh-huh. ¿no? la serie de televisión, para dejarlo completamente centrado en los 90s y no los OVAs, que los OVAs creo que son noventeros, pero según yo hay un roce ahí de 80s. La serie de televisión, si no me equivoco, ya son 2000s, ¿eh? No, la compré en inglés en el 2001 en Amazon. Eso te lo garantizo. No, bueno, sí, en 2000s, pues, pero bueno, la serie de televisión te refieres a, bueno, es que los OVAs son del... ¿De qué año son? ¿Sí son noventas? Según yo sí, pero rozan en ochentas. A ver, vamos a averiguar. Bueno, la serie original es de... Sí. Puede ser que sea como 90, 91, ¿no? Y la otra, la del tema de... De Maya Sakamoto. Esa es del... Sí, ya es del 2000, ¿no?
Son del 91 los mangas. No. Y estoy buscando el anime. Es del 90 exactamente las OVAs de Madhouse. Del 98 el Chronicles of the Heroic Knight. Ah, yo pensé que era más viejo, No, más nuevo, digamos. te dije, es que pues no daba. Para que estuvieran en DVD ya traducidos en inglés en el 2001 en Amazon, es que era bastante, relativamente viejo para ese momento. Ya. Ok, entonces sí, sí cuenta como noventero, por supuesto. Sí, por Las supuesto. dos, tanto Las dos OVA son como noventeras. son noventeras. Obviamente, el anime, la película de Ghost in the Shell. ¿Qué otra cosa te puedo poner? Dragon Half, mira. Princess Mononoke. Ah. Uy, pon toda tu atención a Nier Automata, deja de vernos, Kalashin, que Kalanishigo. No veas esto. Ponte a jugar Nier Automata. Juega en el automata, sí. Y ponle atención a eso, no seas millennial. Mucha atención, no seas no, no veas hentai mientras Perfect Blue, claro, Perfect Blue es muy buena. Samurai Perfect Pizza Blue. Cats, yo creo que es ochentera. ¿Cuál Perfect dices? Blue, Samurai Pizza Cats. Ah, eso es ochentero, totalmente. Cat Ninden. Es ochentera, eso me consta. Que hoy fue a la tienda de Lex y no dejé las playeras ni las postales. No he visto a Lex Lothric Gutiérrez, perdón. Todavía no nos vemos, no hemos podido coincidir. Una disculpa, pero no nos hemos visto. Oh, fíjate que Samurai Pizza Cats es del 90. ¿Es del 90? ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? ¿No? ¿Sí? ¡Wow! Entonces le estrenaron aquí muy rápido. Sí. Dice, todo es lo que quieras, no seas boomer, dice Kishin Asura. Yo todavía no No soy seas. boomer, Kishin, pero entiendo si también te sientes reflejado. Scaflowne es de los Escaflón, 90. uy, Sí. sí. Scaflowne, bueno, había muy buen anime en los 90s. Sí. Sí. Evangelion es del 95, dicen. Evangelion, por supuesto, es de 95. Motorratones de Marte es gringa, ¿no? Esa es gringa. Sí. Creo que sí es una coproducción, si no me equivoco, Cowboy pero. Bebop, claro, muy bien, Gabriela. Cowboy Bebop, sin duda alguna. Slam Dunk también es noventera. Lane es noventera. Sí. Rayearth, yo creo que está rozando Sí. ochentas, pero. Por supuesto que es noventas, Sí. Rayearth. Sailor Evidentemente Moon también también es Sailor noventa. Moon, por supuesto. Dragon Ball Z es Z es noventas. noventas, la original es ochentas. Initial D. Vampire Hunter D. Roll. Bloodlust es noventera. No, esa debe ser 2001. ¿Sí? Creo que esa la filmaron en 2001, si sí, no me equivoco. A ver, Bloodlust. Ojalá, porque yo también la siento como nueva y pues nada más habla de nuestra edad. Se sigue viendo maravillosa esa película. Trigon. Trigon es noventera también, ¿no? Sí. Vampire Hunter D, Bloodlust 2001. Trigon sí, sin duda. Trigon es padrísima, también me gusta mucho. Preciosa. Qué bonita. Tengo que volverla a ver. ¿Wolf's Rain es noventera? Yo Creo creo que que sí. no. Bueno, quién Igual y sabe. no, ¿eh? Igual y ya pasó. No, 2003. Ok. Sí, no, ya eras 2000s. Siguiente, entonces. Dicen, me quiero comprar una PC gamer. El power es de 1200 watts. Se refiere a la carga de poder. Eso es mucho para el recibo de luz si la uso prácticamente todo el día. ¿Qué UPS necesitaría? Tengo uno de Koblenz que dice 1200 watts de salida. Necesitas un 20% más del máximo que vayas a utilizar. Ahora, eso que dices de que el poder es de 1200 watts no significa que vaya a gastar 1200 watts. Probablemente estás hablando de que la fuente de poder puede llegar a proporcionar 1200 watts de ser necesario. ¿Ok? Pero depende de los componentes y la suma de todos los componentes y el trabajo que estés realizando van a ser lo que sume la carga. Es decir, no puedes saberlo sin medirlo ya con practicidad, pero puedes estimarlo basado en los componentes que vas a utilizar. El procesador, principalmente,
La RAM y la motherboard van a ser despreciables en comparación con el procesador. Y la tarjeta de video. Si le metes una tarjeta de video, ahora, si no está en uso constante, busca cuánto gasta en reposo, digamos, uh-huh. o en uso general. Y sumando esos números, vas a ver. Entonces, te puedes ir a un número promedio en estas cosas y multiplicar uh-huh. eso por hora. Y con eso lo multiplicas por lo que tiene tu recibo de luz y obtienes lo que te va a costar. Uh-huh. Uh-huh. Muy importante, porque hoy día tenemos PCs que son muy buenas haciendo el cambio de velocidad adaptativo, exactamente, bajo demanda. Entonces, ahorita en este momento estoy consumiendo, con todo lo que estoy haciendo, cámara y demás, y la transmisión y todo esto, estoy consumiendo entre 60 y 75 watts en esta PC. Pero yo tengo una fuente de poder de 1000 watts. Entonces, estoy usando, punto 75, 80, vamos a decir, un pico de 80, por ahí. Entonces, constante, vamos a poner el peor escenario, que constante fueran 80. Entonces, para juntar un kilowatt, ¿no? En kilowatt hora, pues tendría que estar prendida por lo menos unas 12, un poquito más, 12, 13 horas. Uh-huh. En este, más o menos en este régimen que tengo en este momento. Entonces, pues eso es para un kilowatt. Yo normalmente, cuando estaba en el otro departamento donde hacía el programa antes, estaba pagando más o menos unos 2,000 pesos de energía eléctrica. O sea, eso serían como unos $120 hoy día. Y eso, pues era porque estaba consumiendo aproximadamente unos, ¿qué te gusta? 8, más o menos entre 7 y 8 kilowatts diarios. Pues muchísimo. Entonces, pues, o sea, sí tendrías que tener la PC a todo lo que da, y jugando, no sé, juegos muy elaborados con una 4090, 8 horas al día, para que te saliera, digamos, un recibo como el que estoy mencionando. Entonces, pues, no es algo que espero que vayas a hacer. Ahora sí, lo vas a hacer porque le quieres aprovechar tu fuente de poder y te vas a comprar algo que la consuma, como una 4090 y un procesador de estos de 8 cores, un Ryzen 9, ¿no? ¿Cómo se llama? Un 7900X, X7203D, creo que. Ok, pues entonces sí tiene sentido que pienses en eso. Y ya si estás en esos niveles, pues a lo mejor hasta ponte paneles solares, ¿no? De pronto. Pero bueno, ese es más o menos el rango que tendrías que consumir. Como unas 8 horas de 4090 y un procesador de 8 cores para más o menos llegar a los niveles que te menciono, unos 2,000 pesos de energía eléctrica en el recibo. Vamos a la siguiente. Dice Alex Logan, ¿han usado Amstrad? ¿Qué juegos buenos hay ahí? No, nunca le he entrado. ¿Turror? Yo tampoco, fíjate. Amstrad, nada sí, más. Sí. Nada más le he visto, pero nunca he tenido una. Tampoco, nunca ni nunca he usado una. Saludos a Nobilis, que anda por ahí. ¿Le cambió el nick ahora a Nobilis o no eres tú, Nobilis? Le cambié, la pusiste en mayúscula. ¿Qué tal, Doniel? ¿Irá bien? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Y vamos, entonces, perdón que te fallamos con lo de Amstrad CPC, pues no tenemos información. Sí, no. Alex Logan, perdón. No es algo que yo hubiera, sí lo usé alguna vez, pero así, pues nada más para curiosidad, no, nunca le he metido. ¿Qué tal, Guillermo? Yo no tengo ninguna, ni he tenido contacto con una, ni las he visto. Que actualizó los datos, ok. Ya. Siguiente. Dice, ¿creen que hay edad para dejar de coleccionar cosas? Yo creo que hay edad para dejar de cuestionar si se debe de mover las cosas a cierta edad. Yo eso, uh-huh. esa sería la mejor respuesta. La edad para dejar de cuestionar cosas a cierta edad creo que son los 10 años. Entonces, a quien te esté cuestionando eso, dile que necesita madurar. Uh-huh.
Pues tal vez dejar de coleccionar cosas cuando dejas de trabajar y ya no tienes dinero para seguir metiendo al vicio, ¿verdad? Y bueno, lo que siempre hemos dicho, ¿por qué coleccionas? ¿No? Exactamente. Empezando por ahí. Como dice Planeta, cambiar para aparentar después de los 25 da flojera, sí, como no. Y pues, si te gusta coleccionar, que bueno, y hay gente a la que nunca le gusta coleccionar, ¿no? Y nuevamente, pregúntate, ¿para qué coleccionas? ¿Para embonar con los demás? ¿Para consumir? Ahí, pues, si eso es lo que quieres, pues está chido, ¿no? Uh-huh. Ahí sí, tú investiga por qué lo haces y ya. Cuando estás a punto de ser embargado y toca vender cosas, dice. Colecciono porque puedo, dice Kishinesura. Las colecciones no son inversiones a largo plazo, Metal Box, no. Sí, no. No, no es algo que debiera ser un incentivo realmente, ¿no? Pero bueno, también sí ha pasado que te puede funcionar, ¿no? Puede ser que colecciones cosas que de repente suben su valor 10 veces, 100 veces, y bueno, pues si tienes mucha suerte, pero no es algo a lo que valga la pena apostar. Es una mala decisión. Que si ya respondimos cómo tramitar tarjetas del INAPAM, todavía no. sí, puedes ir al próximo meetup de MSX, si es que también es ahí. Mayor, ahí estaba. Ahí venía, ahí estaba al ladito, literalmente, ahí estaba el letrero. Sí, no. Te orientaban para eso. Y pues vamos a la última pregunta que Charles, Chetes MX nos hace como miembro. Dice, ¿qué cables compro para consolas de 8 y 16 bits en RetroTINK 4K? Pues los mejores que puedas conseguir para cada consola, y eso varía. Trata de no comprar de los de Amazon, porque suelen ser, o de AliExpress o esas cosas, suelen ser de muy mala calidad. Trata de comprar, no sé, de Console 5, no sé si Retro Gaming Cables todavía haga, Video Game Perfection tal vez. ¿Por qué? Porque los corrientes suelen meter más ruido y en una señal como la RetroTINK 4K lo vas a notar más, ¿no? Entonces, sí evita esa parte. Ahí sí lo barato te sale caro. O sea, si vas a meterle un RetroTINK 4K, pues ni modo, vas a tener que meterle cables. Una buena opción que existe es, por ejemplo, estos adaptadores, dejan a ver si traigo unos, que está haciendo Hertz, ¿no? Ajá. Es justo los que iba a mencionar, los conectorcitos de Hertz. Ajá. Que lo que hacen es que te sacan un conector VGA. Ojo, no es señal VGA, es un conector VGA. Con el que puedes usar ya un cable VGA. Un cable de D15 sub o HD15. Que le dicen. Y lo conectas con eso directo al. Aquí hay uno de Dreamcast. Al RetroTINK. Entonces, entra al Dreamcast y sale acá un VGA y un audio. Y esto lo puedes conectar con los adaptadores SCART que también hace, utilizando VGA, y pues te ahorras una lana y son cables de muy buena calidad. Cualquier cable VGA que consigas va a ser de muy buena calidad. Aquí hay uno para Genesis 2 o 32X, por ejemplo. Y también hizo para Super Nintendo. Yo le compré los tres. Y pues tiene forma de Dreamcast, mira. Yo nomás le compré estos dos porque, por falta de amor al Super Nintendo. Y porque los cables normalmente son terribles, los cables de Genesis 2. Odio el Genesis 2 y odio los cables de Genesis 2, pero pues sí tengo entonces para poderlo usar. Uh-huh. Y hay otras cosas que también usan Genesis 2, ¿no? Sí, mucho, se convirtió en estándar porque es barato. Es un estándar horrible. Y es chiquito, ¿no? De hecho, se lo puedes poner al NES, por ejemplo. El NES RGB te lo trae, ¿no? Sí, todo el mundo lo agarró y no me gusta. Sí, es muy feo. Sí, es bastante feo. También lo usa el Framemaster. Que son de Jeff Q. Chen y le das por Mike Chi, dice Gersemix, pero aquí los fabrica Gers en México. No, por ahí del coleccionismo, ahorita le nos dice coleccionar para compartir. Estoy completamente de acuerdo. Mis sobrinos vienen a jugar las consolas y leemos sobre su historia. Es algo más que nos une. Es la mejor razón para coleccionar. Uh-huh.
GERCMX, ahí está el chat. Este ChetSMX. Es una opción. No te digo, solo es una opción porque puedes conseguir cables baratos VGA. Este, él no hace cables, ¿no? Uh-huh. Y pues el cable VGA es este, o sea, el D-15 es muy bueno, no te va a meter ruido. Y uh-huh. lo puedes la tirar grandes distancias. Uh-huh. Sí, aquí, por aquí tengo uno. Es que este, lo estaba usando para el Mister, justamente. Yo los dejé todos allá en el arcade. Sí, por aquí tengo uno, pero sí, sí, eso. No estoy usando. De hecho, ni siquiera he probado la entrada SCART del RetroTink. Puro VGA. Puro HD15 o uh-huh. D15 sub, o como le quieras llamar. Puro conector VGA. Uh-huh. Este. Que no ha de medir la 34K. Pues esas son las opciones. Los cables. O sea, no tienes más opciones que las que dijimos. O sea, básicamente vas a tener que importar cables. O este. O conseguir partes así como estas. Y adaptar. Este, pero cables de los que puedas conseguir en Amazon y en este. En Temu y en la otra cosa en AliExpress. Van a ser puras cosas que te van a meter ruido. Por usar malos materiales. Entonces, pues húyeles. Este siguiente bloque de preguntas, ¿todavía estamos en tiempo? Sí, estamos bien. Nada más me siento ya cansado, pero eso es la edad. A ver, abrimos un bloque de preguntas más. Venga. Suerte, ChetSMX. No, no, ¿de qué? Gracias por tu pregunta. Ahí, pues ahora sí que desgraciadamente no podemos conseguir mucho aquí en México, no tenemos un mercado. Uh-huh. ¿Cómo que el escalador de Temu de 8 pesos mete ruido? Dije los cables, ¿eh? Ni siquiera dije del escalador. Uh-huh. Es que el escalador es un cable, brother. Los de Temu. Sí, hay de esos. Vienen las preguntas. Ya están casi. Listo. La primera dice: ¿qué opinión tienen de los sistemas anti-cheats full-time a nivel de kernel? ¿Necesarios o amenazas? Los conocí hasta hoy y estoy indeciso de instalar juegos con este tipo de sistemas. Los odio. Odio los juegos en línea de entrada. Este. No creo que. Tengo un sesgo muy fuerte, entonces. Este. No puedo decir más que no tenga sesgo. Rol. Yo también odio el DRM para esas cosas. O sea, entiendo perfectamente, habiendo trabajado en esa industria, entiendo, y pues tengo que estar de acuerdo con que exista el DRM para los juegos, porque pues la piratería los destruye. Y sobre todo, no solo la piratería, ¿no? El caso de los juegos en línea, esta es una métrica que es muy, este, muy bien conocida y está muy bien fundamentada, muy bien documentada. Por cada persona que te hace te hace trampa, 10 personas se salen del juego y ya no regresan. O sea, si encuentras una persona básicamente en el juego que sea, destruye la comunidad muy rápidamente, la corrompe, la corroe, ¿no? Entonces esto es muy serio. Las compañías tienen que hacer pues mucho trabajo. Esto es bastante caro, tener pues los mecanismos para evitar este tipo de cosas. Entonces, pues hay de diferentes niveles de trampas, ¿no? Y para diferentes niveles de cosas. Entonces, una de las maneras en las que te evitas eso es precisamente tener una plataforma muy cerrada, como una consola de videojuegos. En la PC, pues como no es una consola de videojuegos, como no es lo mismo, entonces tienen que meter cosas bastante más invasivas, porque no son como parte del hardware ni parte del sistema base. Entonces tienen que exponer cosas que para restringir realmente y para asegurarse que no hay piratería o que no hay trampa, tienen que ser mucho más invasivos con los usuarios. Entonces esa es una de las razones por las que la PC me parece terrible como plataforma de videojuegos, ¿no? Independientemente de rentas, parches, y bueno, que los juegos los hacen para Windows y ese tipo de porquerías. Esas cosas no me gustan decididamente. Yo prefiero mil veces que no tengan DRM. O sea, en PC, las poquitas cosas que tengo muy poquito de Steam. Y a quienes sí les compro con mucho más gusto es a GOG.
¿no? Aunque GOG de repente todavía tiene juegos con DRM y este tipo de prácticas. Pero bueno, si un juego tiene esto, pues no. Para empezar, ni Windows usó, entonces no me gusta. Okay, siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad ética de los desarrolladores de software en relación con la privacidad y la seguridad de los usuarios? Hay que separar a los desarrolladores de software de los publishers. Totalmente. Vamos a refrasear la pregunta y dice, ¿cuál es la responsabilidad ética de las empresas que venden software en relación con la privacidad y la seguridad de los usuarios? Debería de ser una prioridad. Debería. Evidentemente también te conviertes en parte del en el producto mismo y te lo venden, ¿no? El desarrollador podría oponerse a ello, pero implica que tenga la postura o el privilegio de poder decidir eso y no quedarse sin trabajo, ¿no? Que debería de Claro, ser, ¿no? claro. Pero pues eso no necesariamente aplica. Sí, totalmente. Totalmente. Y esto pues es por una cuestión de negocio. Al final del día, pues esto, o sea, esta industria ni es una canasta básica, no es un algo en lo que tengamos todos derecho, número uno. Y dos, pues tampoco es como que, o sea, es un lujo, no, no es como que pues estén ahí las compañías para hacer caridad, ¿no? Pues tienen que hacer su negocio, tienen que proteger a los publishers, en este caso, las compañías que publican tienen que proteger su negocio y pues van a tomar las decisiones que les parezcan más competentes. Porque hay un conflicto muy claro, ¿no? ¿Hacemos negocio o penetramos más el mercado aceptando los riesgos? Entonces, pues es un balance que tienen que jugar. Entonces, eso lo van a imponer dependiendo, pues son los que están poniendo el dinero para publicar, pues van a imponer sus condiciones frente a la gente que desarrolló el juego originalmente. Entonces, y esto no estamos hablando nada más así, por la pregunta anterior, no estamos hablando solamente del DRM de las PCs, ¿no? O sea, todas las consolas de videojuego tienen una protección antipiratería. Entonces, pues también, o sea, si vas a publicar en Wii, en Wii U, en Switch, en PlayStation 3, 4, 5, en Xbox, la que sea, pues tienes que adecuarte a las políticas que te están dando las compañías que las hacen, ¿no? Que hacen estas consolas. Y pues tienes que implementar sus protecciones en tu juego de la forma más congruente o coherente posible. Y vas a tener que pasar un proceso de certificación para que tu juego pueda salir, certificando que tú no estás haciendo algo puntualmente para romper el candado de la consola. Porque pues sí hay gente que sí han rebotado en las certificaciones por cosas como esa. Efectivamente, están haciendo un paso ilegal, digamos, dentro del punto de vista de la protección antipiratería. Y entonces, al momento que van a mandarlas a prueba en Nintendo, por ejemplo, ¿no? En Microsoft o lo que sea, se encuentran que el código permite hacer cosas que no debería. Y entonces, pues eso es rebotar la certificación a alguien. Es una realidad, es un negocio. Entonces, pues, nuevamente, así como lo respondí en la pregunta anterior, por eso prefiero las consolas, porque es mucho más simple. Es un solo mecanismo para todos los juegos que eventualmente va a ser roto como para poder preservarlos, idealmente. Que al Y no menos. interfiere con tu compilador. Exactamente. Y además la experiencia es la misma en todas las consolas, todas son iguales, ¿no? Mayormente hay sus excepciones, Claro. pero la experiencia es mayormente la misma. O sea, Ay, mi saludos a Paul, que ya se Switch. va, Paul, perdón. Mi Switch es el mismo Switch que Artemio, entonces hasta la misma generación, los dos de lanzamiento, entonces juego que funciona o hack que funciona o lo que sea que nosotros vayamos a tener entre Switches va a funcionar o tenemos la garantía de que va a funcionar en ambos, ¿no? Lo que sea que se programe o lo que sea que se haga va a funcionar en ambos. Y eso es una ventaja muy buena contra la PC.
Dice Retumón, desde una perspectiva muy idealista, siento que los desarrolladores deberían anteponer la ética al negocio, pero pues es cierto que si están recurriendo a ser publicado, la decisión ya está tomada. Yo estoy de acuerdo contigo, Retumón, y totalmente. Pongo mi carencia de dinero en el mismo lugar que pongo mi boca. Pero, totalmente. Pues vamos, es un privilegio poder hacerlo también, ¿no? Uh-huh. O sea, no, no cualquiera puede hacer eso y también, pues puedes decir lo mismo de cualquier otra cosa. ¿No? Claro. Puedes decir lo mismo de pues no denigrar tu trabajo y no venderlo más barato que otros porque no por quedarte con el trabajo le das en la torre al gremio. Uh-huh. Puedes decir lo mismo de cualquier gremio y de cualquier parte ética, ¿no? Claro. Pero pues sí. ¿Qué le sí. Es como dicen, ¿no? ¿Cuál es la regla de oro? El que tiene el oro pone las reglas, ¿no? Básicamente. O sea, si quieres estar en este negocio, te tienes que alinear a lo que hace el negocio. O te vas a las partes del negocio en donde no está así, pero pues no vas a estar en donde se hace más negocio, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Es un GOG o GOG, es un nicho, totalmente. Uh-huh. Y está muy bien, está muy bonito que sea un nicho. No tengo yo objeción, porque pues, existe y eso es ya bastante bueno. Soy muy feliz comprándole las licencias de Neo Geo que nunca voy a tener en cartucho. Muy feliz de comprárselas a GOG, pero pues bueno, ahí no vas a encontrar los juegos, no vas a encontrar Street Fighter 6 o no vas a encontrar Tekken 8 de línea directamente en GOG, sin DRM. Eso no va a pasar. Siguiente. Por acá nos pregunta, con su pregunta de miembros, Maximiliano Rivera. IS 8 está en promo en GOG, hablando de GOG. ¿Será bueno para entrar a la saga? Es perfecto. Ve y hazlo, deja de ver el programa y ponte a jugar IS 8. IS 8 está muy bonito. Y una cosa interesante que tienen las versiones de PC es que tienen ¿cómo se llama? Sus packs de texturas, ¿no? Y de HD o de 4K, creo. Me recuerdo que IS 8 tiene un paquete adicional para que le subas la calidad a las texturas del juego. Ok. Uh-huh. Obviamente eso ya está pre-integrado en la versión de PlayStation 5. Pero si tienes el hardware para hacerlo en la PC, puedes ponerle esto cuando lo compras cuando lo rentas en una cosa de estas. Uh-huh. Es muy lindo IS 8, IS 9. No jueguen IS 8, IS 9. Jueguen cualquier IS, no pasa nada. Menos el 5. Menos el 5 y menos el 4 de Super. Todo lo demás está bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué nos dicen? ¿Colegio o escuela para aprender japonés en la Ciudad de México? Michiboku Bukagaku In, el Instituto Cultural México japonés que está allí en Mártires Irlandeses, es una maravilla. Las clases, si pueden, las clases intensivas de las mañanas, pues sería lo mejor. Pero pues allí, ¿qué más? Instituto Cultural Mexicano Japonés es icmj.edu, creo era, ¿no? Si no me equivoco. Volver, ahorita te digo. .edu.mx. Aquí está. Sí, y cmj.edu.mx, lo voy a poner aquí en. Y les dejo el Facebook, por si prefieren eso. Es horrible, pero ya que Rol puso la liga normal. Uh-huh. Hacia el Nietzsche. El Nietzsche. Yo nunca estudié ahí, pero bueno, he conocido mucha gente que ha estudiado ahí y he conocido maestros de ahí. Entonces, pues tengo muy buena opinión. Tengo un par de libros, de hecho. Uh-huh. Dice Servando, acaba las inscripciones, son del 15 de marzo al 5 de abril. Espero el siguiente trimestre empezar el intensivo. De lunes a viernes de 7 a 8:30 am. Así es. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Saliendo de ahí, desayunan en el mercado y se van a trabajar. Claro, claro. Desayunar en el mercadito es lo mejor, ¿no? Eso sí. Ese mercadito sí lo conozco. Claro, no, desayunábamos ahí seguido, ¿cómo no? Uh-huh. Bueno, muy buenos recuerdos. Con el Lenin y con el Chava. Uh-huh. Y con el Fer después. Hice muy buenos amigos ahí. Ya hay cursos virtuales también, ¿eh? Uh-huh. Pues, obviamente se tuvieron que adaptar con la pandemia.
Interesante. Interesante. ¿Considera necesario las escenas de relaciones sexuales en cine, televisión, videojuegos? ¿O es algo que en la mayoría de los casos puede omitirse? Depende. Yo creo que si no agrega nada a la situación de la trama de los personajes, es innecesario. O sea, si no agrega información o al mood o o muestra la situación psicológica en la que se encuentran o afectó la relación de alguna manera, y no tiene que ser explícito, porque hay veces que no tiene que ser explícito, ¿no? La mayoría de las veces no tiene por qué ser explícito. Se puede hacer, pero pues sería bajo esas circunstancias. O sea, yo creo que sí hay casos donde es importante para la trama, pero la mayoría obviamente se hace por negocio. Sí, claro. O sea, a ver, vas a vender menos si le pones o sea, si tu juego ya es M, por ejemplo. O bueno, ya es ¿cómo se llama estos? NC17 o estos ya tienen pues muy alta la clasificación. ¿Vas a vender menos si pones una escena de esas? La realidad es no, muy probablemente vendas más. Entonces, ¿es benéfico para las ventas, para el juego o para la película o lo que sea? Muy probablemente sí. Entonces, pues eso es un incentivo para ponerlo. Ahora, ¿lo puedes justificar? Ya sea porque estás profundizando a los personajes, estás construyendo a los personajes, estás construyendo o estás enfatizando algo o estás, es parte integral de la relación entre personajes, pues entonces sí tiene todo el sentido que lo hagas, ¿no? Por ejemplo, los dos ejemplos que se me ocurren que son muy buenos son, digo, no, para no decir spoilers, Kojima tiene por ahí una escena así. Y God of War también, un God of Sí, War, sí. no recuerdo. No recuerdo si son los dos primeros, que son los que tienen ese tipo de escenas, pero pues es divertido porque es como, en el caso de God of War es divertido porque pues es un detalle que efectivamente podría no estar ahí, pero está y está chistoso, es divertido, se nota que es un poco de humor negro tal vez, ¿no? Pero Kojima, por ejemplo, en su caso es todo un caso. Yo creo que sí prefiero que exista esa escena de Kojima. Ajá, yo creo que sí agrega bastante porque es Kojima, ¿no? Porque sabe exactamente lo que quiere de una escena así y va y la pone en práctica. Ahora, hay un juego, el primer juego que yo vi que tenía una cosa de estas, no, no explícita, pero que tenía una escena que hacía referencia tal cual a una relación sexual, fue Golgo 13 de NES. Es un juego de los 80s. Y el primer Golgo 13, ¿no? Pues eres un. Golgo 13, pues es como un James Bond japonés, más o menos. Entonces, pues lo que haces es que igual conquistas a una chica y entonces se ve que te metes al hotel y una luz en un cuarto y pues se ven así que las sombras se juntan y se apaga la lucecita y te sube la energía, ¿no? Entonces, pues es porque el personaje ya hace eso, ¿no? Es como James Bond, ¿no? Básicamente. James Bond tiene que siempre haber una conquista o algo porque es parte de las historias de James Bond. Entonces, tiene sentido que la pongan, ¿no? No le resta en absoluto que lo hagan, incluso en un juego de NES, ¿no? Que van a jugar muchos niños probablemente. Leadership Suite Larry, sí. Pues bueno, eso es. Por ahí nos mencionan que Juanjo nos dice que con mostrar irse a negros ya se entiende lo que pasó. Estoy de acuerdo, pero puede haber casos en los que se pueda justificar, ¿no? Porque incluso podrías decir, ni siquiera para qué mostrar qué sucedió, ¿no? Pero hay casos en los que es importante para la trama el decir qué sucedió. No tiene que ser explícito. Porque no preguntó de si es explícito o no, simplemente preguntó de que esté, ¿no? El caso. Siguiente pregunta. Dice, mi PC no la tenía prendida. Al hacerlo me señala algo del BIOS de la batería interna, ya que no se pone la hora bien. Después me salgo del memory size, is different from startup, tiene 16. Pues mira, ábrela,
Le tienes que poner otra batería, es una CR2032 para el BIOS. Esto tiene la pila y tienes que cambiar la configuración en el BIOS de todo lo que corresponda con tu hardware. Esto es importante para que se mantenga la hora y se mantenga toda la configuración de cuánta RAM tienes, etcétera. Que eso el BIOS lo puede reconocer, pero lo va almacenando y ya se ahorra esos pedazos del post al bootear. Ajá. Y las configuraciones de los ventiladores, cuál es el disco de buteo y todas estas más cosas, ¿no? Pues es lo que vas a tener que hacer. Pero necesitas una 2032. Usualmente, ¿no? Esa es la... Va a ser muy raro que no sea una 2032. Sí, es, sí existen excepciones, pero son muy raras. Sí. Siguiente. Dice, los videojuegos como servicio será el estándar. Es el estándar, diría yo. Uh-huh. Lo es totalmente. O sea, sí es el estándar. Vimos apenas en final de año salió el reporte de la ESA. La ESA es la Entertainment Software Association, es la organización que hacía el E3. Ya en paz descanse el E3. Ellos, cada año hacen un reporte del mercado. Y entonces en este último reporte estaba ya arriba del 90% la distribución de juegos digitales versus físico. O sea, los juegos físicos ya son menos del 10% del mercado, ¿no? Según el reporte de apenas hace unos meses. Tal entonces, vez eso. Perdón. Que le decía, tal vez en su pregunta no consideró a los juegos digitales como servicio, ¿no? Claro, es que tal vez ese es el truco, ¿no? O sea, porque los juegos digitales son juegos como servicio. Uh-huh. Porque tu licencia te prohíbe que tú seas dueño de esos juegos, básicamente. El juego nunca se te vendió, ¿no? Con sus excepciones, como ya dijimos, GOG y demás, ¿no? Hay unas excepciones, ¿no? Pequeñas. Pero esas excepciones estamos hablando de unos cientos de juegos, tal vez, versus millones de, bueno, no millones, pero tal vez decenas de miles. Entonces, pues es un porcentaje muy pequeño el que no tiene este tipo de restricciones. Entonces, todos los juegos digitales, prácticamente por definición, dependen de un servicio. ¿No? Para existir, solamente por cuestión de licencia, aunque tecnológicamente no, en tu licencia dice que el juego no es tuyo, entonces que dependes de que haya un servicio de autenticación para que ese juego lo puedas seguir teniendo, porque es propiedad de alguien más. Entonces todos los juegos son servicio, 90%. Siguiente. Uh-huh. Noticias sobre las playeras para la banda internacional. Todavía no les tengo noticias, no levanté la tienda ni para la nacional todavía. Ya esta semana prometo hacerlo. Estuve, te digo, ocupado, nada más estuve libre hoy y me puse a hacer estas cosas de CPS1 por necesidad emocional. pero sí, esta semana ya me pongo las pilas y levanto la tienda para nacional. Para internacional, alguien me había dicho que se aventaba los envíos, no me acuerdo quién. Pero vemos, sabemos cómo le hacemos. Perdón, que todavía no lo hago. Y está en mi interés ya hacerlo, porque pues esa lana está invertida ahí. Perdón. Dice, ¿qué cenaron? ¿Qué cenaste? Yo me cené unas flautas de pollo con lechuga, con queso y crema y una salsa de aguacate. Y un tecito verde. Ok. Yo cené romeritos que mis papás descongelaron de la Navidad y me trajeron. Y pues me refiné un plato de romeritos. Y ya, fue todo, con unas tortillitas. Rompí toda la dieta, pero pues valió la pena. Pero por eso estoy deshidratado, sin duda alguna. Mm.
Siguiente. Dice, ¿qué tal ha estado Dompachi Resurrection versión 1.5? Por ahora solo tengo Steam y tengo muchas ganas de jugarlo Dompachi. Es el único disponible ahí. Es un gran juego. No sé qué tal está el port, pero no debe estar mal. No sé quién lo hace. ¿Tú tienes algo de idea, Rol? De Dodonpachi en Steam. No tengo la menor idea. No lo tengo, creo. Creo que no tengo Dodonpachi en Steam. Si no me equivoco, no lo tengo. Entonces, o sea, solo lo he jugado en en Switch está. Y ya. Entonces, pues sí, o sea, si es a lo que tienes acceso, es muy bueno. Déjame ver, ahorita te voy a decir quién lo publica. A lo mejor son los mismos que publican Mushihime, ¿no? Imagino. Pero quizá. Dodonpachi. Dodonpachi Resurrection. En Steam. Recuerdo que eran estos amigos que se llaman. De Jika se llamaban Mushihime. No son los mismos. Ahorita estoy viendo. Se llaman Komodo. Los que publican. Entonces, pues no. Ahí no te puedo ayudar. No tengo la menor idea de cómo. Pero el juego es bueno. Eso sí, la pregunta es esa. El juego es bueno. El juego es muy bueno. Hay que ver cómo está el port. Al doctor bueno no le gusta tanto como los otros, pero a mí sí. A mí me resulta muy divertido cancelar tantas balas. A mí me satisface, de hecho, eso. Sí, sí, sí. Sí, me siento poderoso. Pero pues justo yo creo que por eso le molesta al doctor, porque él es más hardcore. Ajá. Entonces, ajá. A ver, siguiente lotecito de preguntas. ¿Ya están abiertas? No, sí lo voy a hacer, víctima 87. Ya lo hago esta semana. Ahí están las preguntas abiertas. Vengan. Sí, en el GameStop sí está todo. Pues en todos lados, Abelardo. También aquí en México. También aquí en México, pues ya no encuentras la variedad de juegos físicos. Siguientes preguntas, ahí se van juntando. A ver qué sale. Interesante. A ver. Igual y debí de haber hecho un lote más pequeño porque van lentas, pero ahí va. Gracias, Jesús Hernández. Ahorita leemos también. Que bueno, Jesús preguntó ahorita en lo que están las demás preguntas. Dice Jesús Hernández: ¿los cartuchos Switch tienen un kill switch remoto? ¿Pueden explicarlo? Es por un amigo que escribió que sus juegos son rentas de licencias. En la parte de atrás de tus cartuchos, Jesús Hernández, viene un texto. Mira, no tienes que echarle choro ni tienes que ir más lejos. Aquí en este recuadrito viene un texto que dice que si violas la licencia te lo pueden desactivar remotamente. No es un invento, así es. Y ya están las preguntas, ¿eh? ¿Cómo funciona? Pues cuando se conecta a internet, busca el ID, y con el ID el cartucho tiene un procesador adentro, y pregunta, ¿sigo prendido? ¿Sigo activo? Y el switch le dice, NEL. Y pues deja de funcionar. Se apaga un fusible, hasta donde recuerdo. Exactamente, es un fusible. Y tiene un fusible interno. El fusible se funde, ¿no? Se prende un circuito que hace que se funde el fusible y el cartucho queda inutilizado. O sea, es un desactivamiento remoto físico. También la consola tiene estos fusibles. La consola misma. Es correcto. Así es, Jesús. Pues ya están las preguntas, déjenles quito el Snowboard. Ya lo había quitado, lo quité mientras contestaba. Wow, ya hago las cosas medio dormido. ¿Pero es licencia o no? ¿A qué te refieres, Jesús Hernández? El juego es una licencia remota que te pueden deshabilitar remotamente.
Eso es una licencia. Sí, o sea, la licencia es tal cual, o sea, el juego no es tuyo. La licencia es la licencia de uso. Ahora, si te están dando una licencia que no depende de otra cosa externa, por ejemplo, en un cartucho físico, en un disco físico, que no depende o sea, que puede funcionar sin parches, entonces esa licencia, no porque la Nintendo así lo quiera o porque Sony así lo quiera, sino por simple cuestión de protección al consumidor, porque esto es algo que sí ya se ha visto muchas veces en 50 años, tú tienes derecho a seguir usando el juego sin importar lo que Nintendo o Sony digan. Pero ese es el caso de la licencia de uso. Ahora, físicamente te lo pueden romper. Entonces, pues eso sí está terrible. Como dice Kishi Nacional, no viola la licencia y ya. Pues sí, vivimos en una sociedad en la que puedes decir lo mismo, no violen la ley y ya, ¿no? O bien, no se conecten nunca, sí. Pero ojo, ahí tienes alternativas en las que no existe esto. Claro. En un disco de PlayStation 4, PlayStation 5, no pueden hacer esto directamente sobre cada edición física de cada juego, independiente, Sí, no. ¿no? Hay alternativas, no estoy diciendo que sea mejor o que sea peor, solo estoy diciendo hay alternativas. Y la otra, puede pasar que por un error o por un error de alguien más que utilice tu consola, te violen la licencia, como pasó conmigo con mi 3DS, ¿no? Sí, o sea, sí existe un mecanismo por el cual el PlayStation 4 y el PlayStation 5 podrían darte ban a tu disco, puntualmente a tu disco en tu cuenta, y entonces tú ya no puedes utilizar un disco que compraste. En esa cuenta. Pero eso no significa que no puedes usar ese mismo disco en otra consola. O venderlo. O venderlo, exactamente. Como el disco funciona en otra consola, lo puedes vender. Digo, suponiendo que el disco no tiene códigos adentro, ¿verdad? Que solo funciona una vez. Pero eso es algo que pueden hacer, ¿no? Sí pueden hacerte el ban, ¿no? El bloqueo de un juego particular, si quieren, sobre una persona en particular, en una consola en particular, en un disco como en PlayStation 4, PlayStation 5. En Xbox todavía es peor, porque en Xbox, pues ahí sí Es al revés. El negativo es el caso base. El negativo es el caso base, efectivamente. Todos los juegos Entonces, son ilegales hasta que demuestres lo contrario. exactamente. Todos los juegos son ilegales hasta que demuestres lo contrario. Tal cual. En Xbox sí es así. Pero en PlayStation 4, PlayStation 5, entonces hay más o menos una restricción. Y en Nintendo sí hay una restricción bastante más fuerte. En esa parte es el más duro de los tres. Es correcto. Como dice Kishin Ashura, que todo por usar dinero de perico para comprar licencia. Ni modo. Sé, bueno, en Bueno. realidad solo somos usuarios, dice Laia Laude. No, 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 no es así. Existen leyes de protección al consumidor que en otras situaciones permiten que tú tengas a perpetuidad la licencia, como en un cartucho de Super Nintendo, uno de Genesis, o un disco de PlayStation 2 o PlayStation 3. Tú eres el dueño de lo que está ahí, ¿no? Y mientras lo tengas, lo puedes vender, lo puedes transferir, puedes hacer lo que quieras porque tú lo pagaste y no está dependiente de un sitio en internet. Un Entonces, tercero es no una te lo diferencia puede importante. restringir, ¿no? O sea, si tú De un compras un tercero. cepillo de dientes, tienes derechos, ¿no? ¿Y por qué no tienes esos derechos con tu juego? Los Exactamente. tenías, hace 20 años los tenías, ya los perdimos, ¿no? Exactamente. Sí, Y es vamos a seguir verdad. permitiendo perderlos, ¿no? Ah, perdón. Sí, es verdad que solo somos usuarios en muchas cosas hoy, porque pues te las rentan, pero no, así no debería de ser. Si estás comprando algo, desde mi punto de vista, si me dicen puntualmente, esto es una renta, ¿la quieres o no? Ok, pero yo veo un botonzote que dice comprar en todos los juegos de Steam, por ejemplo. Y pues eso no es una compra. Siguiente pregunta. Ay, aquí está. ¿Existen Kaizos de Gradius?
Sí, sí existen. O sea, ¿qué es un Kaizo? Es como un, pues como un ROM hack, básicamente, ¿no? Son versiones como apócrifas de Gradius hechas como a forma de reto, por ejemplo, de aprendizaje, ¿no? A forma como de hacerlo, como un poquito como de dojin, ¿no? Así hecho por las comunidades a veces. Entonces, sí, sí existen. Existe, básicamente, de hecho, la versión de X68000 de Gradius 90 nació siendo eso, un dojin o básicamente un kaizo. Entonces ya como que se legalizó después, pero eso es en esencia, Gradius 90. Y bueno, hay varios también o sea, podrías decir que es un kaizo la versión de SA1, ¿no? O sea, estirando un poquito la liga, podrías decir eso. La versión de SA1 de Gradius 3 para Super Nintendo. Okay. Listo. Pues vamos a siguiente pregunta. ¿Nos pueden decir acerca del caché como concepto e implementación? Pues mira, ese es lo que te da comprar una Mac, ¿no? ¿O no hablábamos de ese caché? Es lo que te da trabajar en un tierra garato, en un Starbucks con tu manzana, enseñándoles que tienes una manzana y gastaste 60 mil pesos en una manzana. Caché si compras un RetroTINK 4K, dicen. Exactamente. Cachecitos. Pues mira, nace para agilizar operaciones porque me gustan mucho esas comparaciones y seguro no la voy a poder hacer esa analogía tan bonita como la he visto en otros lugares. El tiempo que tarda un CPU en ir a RAM lo puedes medir en años. El caché podrían ser días y el disco duro son décadas o centenas de años, ¿no? Entonces, o sea, ese Dios. nivel de escalas es brutal y por eso se pone ese caché, o sea, es memoria que está dentro del mismo chip, antes estaba pegadito y en memoria más rápida y hoy en día pues está ya dentro de los mismos chips, ¿no? Cerca de las zonas donde se utiliza porque la distancia es relevante y no solo la distancia, los protocolos, el acceso al bus es el principal problema ya cuando hablas de RAM porque el bus pues tiene que estar arbitrado y tiene que haber pues una redirección de estas vías, ¿no? El bus es el conjunto de líneas paralelas que conecta los dispositivos El y pues, camión. perdón, El camión. el camión. Entonces ese camión, pues tienes que administrarlo, ¿no? Tienes que decir quién es el que, hay un árbitro que está decidiendo quién está utilizando el camión en ese momento. Entonces, pues el caché nace para justamente tener datos en memoria interna. Ahora, ¿cómo se prioriza qué datos o cuáles datos están ahí? Pues originalmente se hacía un prefetch, es decir, se preagarraba la información de donde se tuviera que leer y se iba medio adivinando las cosas, ¿no? Y hay invalidación de caché, hay problemas por utilizar caché, ¿no? Que justamente pues son problemas de optimización que pueden ocultar información real, porque al tener duplicada la información real del medio externo contra la que tienes en el caché, ¿qué tal si cambió la información afuera y tú sigues utilizando una copia local que ya es inválida? ¿Cada cuándo lo refrescas? ¿Cómo lo validas? ¿No? Es un problema sumamente complejo que no solo es de compilación, es de ejecución en silicio, ¿no? Es un problema de diseño muy fuerte. Y más cuando tienes varios cores. ¿Qué se me fueron? Que seguro se me fueron muchas cosas. No, creo que estuvo muy bien, la comparación que decías de años y décadas y demás, porque es verdad, o sea, tú puedes poner como en tiers, ¿no? ¿Qué es lo más lento en el almacenamiento de lo que puedes tener? Por ejemplo, los medios ópticos, tal vez. Y esos, pues, los tiempos de acceso los vas a tener a veces hasta en segundos. En la nube, Rol.
La nube, ándale, la nube tal vez es lo más lento de todo, ¿no? Puede ser decenas de segundos, pero bueno, vamos a pensar en una computadora, tienes un disco óptico como estos, y pues estamos hablando que los accesos pueden ser en segundos. Segundos. Un disco duro se mide en milisegundos. La diferencia entre esas dos escalas es 1000 veces. De ahí la memoria RAM se mide en nanosegundos o milisegundos. Entonces, pues son otras escalas, pues, o sea, otras mil y otras. No, milisegundos, sí, microsegundos, perdón, o nanosegundos, ¿no? Entonces, pues, justo, el punto es en dónde tienes tus datos y cuál es el tiempo de acceso. Son millones de veces más rápido tener el acceso a un dato que tienes adentro del chip, literalmente millones o miles de millones de veces más rápido que tenerlo en un disco óptico. Entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Básicamente es tratar de que los datos se copien o se repitan en lo que más cerca esté del procesador para que el acceso sea lo más rápido posible, dado el precio. Porque también es una cuestión de costos. Ahora, dentro de los mismos chips tenemos cachés L1, L2, L3, son diferentes niveles. Y la razón es que pues los precios son muy diferentes de cada tipo de memoria. Un caché L1 es, como bien dice Artemio, está pegaditito al procesador y va a exactamente a la misma velocidad que el procesador. Pero el caché L2 está todavía dentro del mismo chip, pero es memoria que va a la mitad de la velocidad, por ejemplo. Puede ser menos de la mitad de la velocidad, ¿no? Y después un caché L3, a veces hasta L4, y esos también van a una cuarta parte, una quinta parte, una décima parte de la velocidad del procesador. Es mucho más lento, pero es mucho más barato. Entonces, se usan para tratar de que los datos estén lo más cercano, copiados, para cosas que son repetitivas. Por ejemplo, en una consola de videojuegos. En una consola de videojuegos tú tienes... por ejemplo, un PlayStation 4 tiene un disco duro, aunque le pongas un solid state, pues los accesos son lentos y entonces tiene que copiar el nivel a memoria, y las cosas más importantes o las cosas más críticas se las va a dejar pegaditas al chip y que son repetitivas. Por ejemplo, gráficas, por ejemplo, colisiones, por ejemplo, cosas que van a estarse ejecutando una y otra y otra y otra y otra y otra vez, tienen que estar lo más cerca posible del chip. Entonces, también los chips de video tienen esto mismo, ¿no? Cachés en los GPUs y demás, precisamente para tratar de que la ejecución se haga lo más rápido posible. Entonces, bueno, algunas cosas las puedes manejar, otras son completamente transparentes al usuario. Por ejemplo, adentro de los chips, difícilmente tienes acceso como usuario a decirle al chip qué cosa debería de tener cerca y qué cosa no. Usualmente es a partir de las repeticiones. Ni siquiera como programador, ¿no? Tendrías que hacerlo a muy bajo nivel para controlar. Sí puedes, como sí puedes hacerlo como programador de muy bajo nivel. Lo puedes hacer porque, pues sí, o sea, tú podrías decir, me importa más que esto esté en el caché y estas otras cosas yo sé de antemano que no las voy a usar seguido. Entonces, no envenenes el caché poniendo cosas que no se van a repetir pronto. Entonces, sí, eso sí se puede hacer en muchas plataformas, sobre todo en plataformas tal vez desde, no estoy seguro si el Dreamcast puede hacer eso, si existe una instrucción para hacer eso. No me he metido a ver eso. Pero sí lo puedes hacer decididamente en un Xbox original, en un GameCube, en un PlayStation 2, y de esas consolas para acá lo puedes hacer decididamente, sí. Entonces, ¿por qué es más relevante? ¿No? Porque es más relevante hacerlo hoy día así. Entonces, pues bueno, es todo lo que hay con el caché, realmente no creo que no hay más. Sí, no. Digo, yo ahorita en las plataformas que estoy desarrollando, pues lo veo mucho a nivel registros, no caché, evidentemente, pero cuando tienes todo en registros y puedes operar sobre registros, es brutalmente más rápido que con accesos a RAM, ¿no? Y es más o menos como el mismo tipo de aceleración que puedes lograr.
Y pues lo puedes decidir. Y cuando estás haciéndolo en C, por ejemplo, y lo comparas contra lo que hace el ensamblador, tú puedes optimizar eso 10.000 veces más. O sea, pasar tus parámetros por registros en lugar de pasar tus parámetros por RAM es brutalmente más rápido. Por ahí pregunta Maskman que si aquí en el laboratorio de atrás se desarrolla MD Fourier para la última Pandora. Es correcto, Mask Ninja. De hecho, estaba desarrollando la versión de CPC1 y me acaba de contestar el desarrollador del SDK. Ya me dio que nunca se probó en hardware real, que es la primera vez que se prueba en hardware. Ya me mandó unas cosas para probar, a ver qué sucede. ¿No? A ver, ya me dan ganas de probar ahorita, pero más bien al rato. Disculpen que insista con el tema, creo que la industria de la música no puede dar nada que respecto con los videojuegos. Pero ya pasó, Abelardo, ya no hay nada que nos vaya a delatar, eso ya pasó. No es el futuro, ya es un hecho presente. Que la industria de la música fue hace 20 años un adelanto de lo que nos esperaba con los videojuegos. No, ya estamos ahí. Sí. Bien, vamos. No esperaba que fuera tan rápido en contestarme, pero evidentemente es algo que le importa. Y a mí también, entonces, veré si puedo ayudar en que mejore eso. No soy la mejor persona para hacerlo, pero es lo que hay. Que siempre me pasa. ¿Qué les pareció El Niño y la Garza? No la he visto. Yo sí la vi, está muy bonita. Muy, muy bonita. Sin hacer spoiler, es muy interesante porque toca temas de una forma, temas controversiales, delicados, muy personales. Se siente como este tipo de obras que hasta cierto punto son como, y creo que públicamente lo ha dicho Miyazaki, que es una obra semi-autobiográfica. Entonces, pues está explotando un poquito todo su conocimiento, toda su experiencia, todas las cosas que hizo en su carrera para salpicar un poco la obra de cosas que son muy personales de él. Entonces, lo hace muy bien. Creo que es una película hermosa realmente. Pero, pues también hasta cierto punto está muy loca, como que a veces sientes que no tiene pies ni cabeza, pero de alguna manera, en algún punto de la película, como que todo empieza a embonar y entonces todo empieza a tener sentido, ¿no? Es un experimento muy, muy, muy interesante. Digo, ya se había retirado, ya sé que hace como 11 años, ¿no? 10, 11 años. Y regresó del retiro para hacer algo así y creo que va a ser todavía una más. Pero pues, si no hace nada y esta era su despedida, que se siente un poquito así, pues creo que es una muy buena despedida de Miyazaki hacia eso. Creo que esa era un poco la intención. Está muy bonito, se los recomiendo muchísimo. Siguiente. ¿Qué juegos en Flash para PC de los 90s o 2000s le entraron y qué tal sus experiencias? De los 2010 es Parameters, te lo sigo recomendando, es muy bueno, que básicamente reduce un juego a parámetros, pero pues nada más tonterías, o sea, algo en serio, no, solo pues pequeñas tonterías, nada serio, esos que eran parodias de Castlevania, que salía peleando contra Cristo y todas esas cosas nada más. ¿Cómo era la pregunta? ¿Que qué juegos en Flash para PC de los 90 o 2000? Flash. Claro, sí. Claro, Flash. Y no era claro. El personaje de la tecnología. Sí, sí, sí. Sí, nada más que no entendía el contexto del macromedia Flash, pues. Pues mira, yo creo que no le entré a ninguno. O sea, creo que el único que jugué y era de broma, así como dices, fue Resident Evil, que hizo un amigo de Guadalajara. Y Combate Mexicano creo que no es Flash. Creo que ninguna versión es Flash.
Y uno que sí era Flash, pero que después se hizo un juego de verdad, fue Alien Hominid. Y eso fue el Flash es lo único que le entré en general. Porque a mí siempre me pareció horrible la tecnología de Flash. De hecho, por ahí dicen Hangaroo, Eggdrop, pasen el link de Castlevania vs. Jesus Christ. Debo de tenerlo por ahí todavía guardado. A ver, dejen, pongo a buscarlo a ver si todavía lo tengo. Es el UF. Porque eso es lo Ahorita bacán de hay ese juego. emuladores de JavaScript en web para poder correr Macromedia Flash. Luego, luego me apareció el Hey Hey 16K. Amaba esa canción. ¿Lo ubicas? Sí, cómo no. Hey, 16K. Que seguro por ahí encuentran ese sitio estaba padre. Aquí está. Y la canción pues la encuentras directamente. Es de James Sullivan. No la voy a poner en vivo porque seguro nos demonetizan aquí y nos cierran todo con copyright strike. Que pasó 3 veces esta semana, ¿eh? ¿En serio? Sí. Con aquello de pues por preguntas como esa del sexo en los juegos y luego lo de pues así, otras preguntas que nos han hecho. ¿Y por qué otra cosa fue? Ah, por la música de Undercover Cops. La disputé, a ver qué pasa. ¿Cómo crees que por la música de Undercover Y Cops? esa sí es oficial. O sea, sí fue. Es el publisher original. Quien Ah, ¿sabes por qué? Pues porque ahorita andan haciendo las compilaciones. Pero pues les puse la alegata de que es tengo licencia para usarlo, explotarlo comercialmente y de manera pública, ¿no? A ver qué pasa. Claro, es un arcade. Claro. El arcade es una licencia para explotación pública de la Y obra. comercial, por supuesto. Bueno, lo que sí es que no estás en Japón. Y No, lo primero que te no. dice es, esto es lo, si no estás en Japón. Sí, pero Pero eso es bueno, cuando la distribución era, ¿no? estoy O sea, totalmente de acuerdo, pero estamos bueno, en territorio gris, sí. estamos en un territorio gris, exactamente. Sí. Pero bueno, pues dije, pues total, a ver si no me cierro en el canal por ponerme aquí a pelear, ¿no? Dale. Un par de litigios. A ver qué pasa. Ahí. Ahí les aviso. No sé si ya. No han resuelto. No han resolvido, vamos a dejarlo así. Resolvido. Resolvido. Resolvation. Resolvation. A ver si tiene resolución. No, dice inelegible. Todavía no hay información. A ver, deja ver si hay algo de avance en el tema. Y pues no. Nada más me dijeron que chido por mis. O sea, no dice nada. Nada más dice, pues no te afecta. Y ya. Nada más no Sí. lo puedes monetizar. Tampoco es como que los videos, o sea, lo que se pierde de monetización son 20 pesos, 30 pesos, pero es pelear por algo que creo correcto, ¿no? No solo eso, sino que tienes como varios strikes, ¿no? No es un strike, no es un strike. Ah, ok. Pensé que era un strike. Lo hice Me quedé adrede, pensando. Aldo. De tanto pochar ya se te anda olvidando el idioma. Ando probando si sigues despierto, cabrón. Qué gusto que sigas Exacto. despierto, Aldito. Exacto. De tanto pochar ya se te anda olvidando el idioma. Lo está, pero así. Sí, trabajando, dice. ¿Los videos del canal están respaldados? No, Marcos González, no tengo nada respaldado. Creo que debería de poner, de hacer un respaldo ya. Sí. Voy a Tiene hacer un los permisos respaldo. de administrador, entonces lo puedes hacer sin herramientas externas, pero puedes usar herramientas externas también. ¿Cómo te No dan los sabía usuarios en que YouTube? No sé, no tengo. no No sabía sé. que tienes derecho de bajar tus propios videos. Sí, claro. No sabía que eso De ahí, o sea, sucedía. métete a cualquier video y ahí tiene un download directo y lo bajas con toda la calidad. Ay, pero habrá forma de usar el. Bueno, pues lo hago en un script Yo creo que debe de haber. para Digo, si no está el YouTube Downloader que funciona perfecto y es un script y te lo hace con la máxima calidad y lo hace bien. Claro, pero bueno, habiendo una forma legal, pues voy a tratar de hacerlo legal. Las dos formas funcionan. Nada más no lo he hecho.
De acuerdo. No, no, no lo he respaldado yo porque confío en que lo respaldan ustedes. No, bueno. Yo sé que no. No, quién sabe cuánto se necesite para respaldar el canal, pero no creo tener el espacio. Sí, es pelear por el principio, es correcto, Daniel. Es correcto. Yo estoy de acuerdo con esa política. Siguiente. Dice, primer RPG que jugaron. JRPG, Phantasy Star. RPG puro, pues los libros de Dungeons and Dragons. Sí, claro. Dungeons and Dragons tendría que haber sido lo primero. Incluso en videojuego, ¿no? Si vas a pensar en RPG, pues Dungeons and Dragons, ¿no? Está Cloudy Mountain. Podría ser, o sea, sí tiene sus elementos, no es tan duro, pero lo tiene. Adventure también, ¿no? Adventure se va, es Colossal Cave más que Dungeons and Dragons, ¿no? O sea, no, no tiene las reglas de un RPG. ¿Podrías considerar RPG acción, Raiders of the Lost Ark? No, tampoco. Pero entiendo, entiendo. Esa es más aventura, ¿no? Más aventura. Estamos estirando así la liga. Estirando la liga hasta donde llegue. No, ya hay RPG en forma de Phantasy Star. Eso es un hecho. En NES, fíjate que los jugué después. Porque pues como el NES era en casa de amigos, no me quedaba jugar un RPG ahí, ¿no? O sea, coquetear con ellos y ponerlos un ratito, pues sí. Pero jugarlo en serio, pues fue hasta que tuve en casa, ¿cómo, no? Y en Atari 2600 un RPG en forma, pues no había. De solo texto, sí. Los mods, pero pues eso también fue ya en la carrera. Zelda, no. O sea, son action. O sea, RPG en forma. Solo en papel antes, o en libro. Órale, el de Supercampeones que está considerado JRPG, dice Alain. ¿Y ese fue el primero que jugaste? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué oscuro! Sí. Digo, JRPG como tal, híjole, no sé. ¿Faxanadu, tal vez? ¿Faxanadu? Órale. ¿Se puede jugar Dungeons & Dragons solo? Es que no tengo amigos, dice Tino Corona. Pues no me has visto jugar yo solo los libros de Advanced Dungeons & Dragons en stream, Tino Corona. Creo que Faxanadu sí cuenta como JRPG. Creo que sí, Faxanadu. Digo, es Falcom, ¿no? Y lo jugué en NES, de niño. Entonces, yo creo que sí aplica. Sí, yo creo que sí. Dicen, si Zelda no cuenta, Faxanadu tampoco, ¿no? Dice Iker, dice. Tendríamos que examinarlo con más calma. Zelda 2 tal vez cuente más que Zelda 1. Y no, o sea, si te pones en duro en la regla, no cuenta ninguno de los tres. Yo creo que tal vez ninguno, sí. Pero bueno, es que JRPG, ¿no? Eso es la... Bueno, pero es que ya tienes algo, hay niveles, y eso pues ya descarta muchas cosas. Hay experiencia, hay dados, o sea, yo creo que son las tres cosas que tienes que considerar. Hay, o sea, el combate o las acciones se resuelven con tiradas de dados y estadísticas. Y pues eso no sucede en Zelda 2, ¿no? Sí, está listado como Action RPG. Sí, pero pues eso no es RPG. Tiene elementos de RPG. Sí, claro, elementos. Sí, pero el chiste de un género de este tipo es que el core, la mecánica principal del juego, el núcleo, fundamentado en los elementos del juego, ¿no? Sí. Entonces, o sea, pensando en esa definición, tal vez me tardé bastante más de lo que creo. Quizás estamos hablando ya de un Dragon Quest, Dragon Warrior, ¿no? O no. Podría ser tal vez ¿qué otro juego de NES? Última, tal vez. Bueno, no, pero Última sí. Creo que Última sí, ya lo jugué más tarde que Dragon Warrior o Dragon Quest. Sí. Y digo Final Fantasy 1 también. No sé, hay
Hay muchos ahí que tengo borroso eso, no recuerdo cuál jugué primero. Pero esos fueron de los primeros que jugué. Yo estoy seguro que fue Phantasy Star. Farid, que fue su cumpleaños. Un abrazo, Farid. No te pude hablar, perdón, carnal. Que hay que responder por el Felicidades. formato. Sí, un abrazo, Farid. Ahí feliciten al Farid. Siguiente pregunta. ¿Jugaron Metal Gear Solid VR Mission? ¿Qué tanto estuvo involucrado Kojima en su desarrollo? Yo creo que bastante, y sí lo jugué, y es una maravilla. Incluso las VR Missions de la versión de Game Boy son muy buenas. Son muy bonitos, sí. Sí. Y sí, jugué el VR Missions. Muy, muy Está bueno. padrísimo, está padrísimo. De hecho, Es parte de Integral. las tres versiones vienen en la nueva colección que se llama la Master Collection, creo que se llama, la de Metal Gear Solid que salió apenas el año pasado. Vienen los tres VR Mission, que son la versión de Integral, la versión que salió en Estados Unidos como un disco separado y la versión europea. Trae todas, y si sí hay diferencias entre una y otra. Obviamente la de Kojima, que fue en la que estuvo involucrado directamente, es la versión japonesa, la que está dentro de Integral. ¿No? Ya las demás pues son variaciones y les cambiaron algunas cosas, pues ya sabes. Kojimas, Kojimadas. Kojimazos. Sí. Kojimadas. Es muy bueno. Entonces, Si no han jugado VR sí. Missions, jueguen VR Missions. Lo Si no van a han jugar jugado muy VR bien. Missions, esa es una versión, esa es una forma muy directa de jugarlo hoy en consolas modernas. Y creo que, sí, muy buen punto muy importante. La emulación de esos VR Missions y del Integral y del Metal Gear Solid 1, eso lo hizo en tú, en la nueva Master Collection. Sí, nada más los filtros no los hicieron ellos. No, pero no hay filtros en esa versión. Todo lo que hicieron después fueron para No, Metal Gear Solid pero 2 en adelante. no, se supone que a toda la colección le pusieron filtro encima, según lo que dijeron Digital Foundry. Yo no lo he visto de primera mano. Ya, ok. Puede O ser sea, que lo hayan puesto en el parche, porque no, yo no vi que tuviera filtros, pero. sí, se quejaron mucho, se quejaron de el trabajo de Antu, pues puede estar muy bien, pero los filtros visuales están horribles. Ya, ya veo, ya veo, ya veo. Sí, la versión que vi no Que sí los tenía filtro. arreglaron, dice Dicker, dice, entonces que fue al revés. Tal vez la versión que tú viste ya no fue la de día uno. Sí, no sé, la verdad, no sé, no te sé decir. Pero Sí. bueno, yo solo sé que el trabajo de emulación lo hizo tú. Sí, Eso sí, eso eso sí lo sí sabía. sabíamos. Bueno, o sea, sí me acordaste ahorita. Sí lo dijeron en el video de Digital Foundry. Ajá, Se Metal Gear Solid lamentaron ellos. 2 y 3, esas son la emulación que ya habían hecho hace más de 10 años. Sí, La pero que de. estaba más chafa que la de Play 3, dijeron. Ajá, porque es la misma, la de Blue Point. Ajá, Pero pues pero el yo port no creo es tan bueno. tal vez es emulación de la emulación, Es ¿no? muy probable. Es Dicen que posible. está en GOG en oferta con VR Missions ahorita. Sí, entonces VR Missions es un juegazo. Juega en Integral, que es la mejor versión de todas. Y trae Los VR VR Missions. Missions ya integrado. Y viene en inglés, entonces no se preocupe. Viene en inglés y en Esa japonés, así era la es. ventaja de Integral. No, de hecho, nada más viene subtitulado Integral. Sí, subtítulos en inglés y en japonés. Pero en inglés, el idioma viene en inglés. El audio viene en inglés solamente, así es. Que sí Es han correcto. arreglado cosas que estaban mal en los de Blue Point. Pues qué bueno que le hayan metido. Sí, qué bueno que lo hayan hecho. Sí, Abelardo, era justo lo que mencionábamos. Tiene que tener uso de aleatoriedad. ¿Qué piensan de la Vision Pro? ¿Es la cosa esta de Apple? La VR, esa cosa pro. No me atrae absolutamente nada, nada de VR todavía. Y ya, no tengo nada más que decir. A mí me da mucha risa. Está muy divertido que hacen un esfuerzo increíble porque en las presentaciones no se vea que las otras personas la traen. O sea, se supone que pues lo que están proponiendo es una comunidad o hacer que todos tus amigos que también compran porquerías con manzanas caras, que también tengan esta cosa y que puedas hacer
tus sesiones y tus FaceTimes y todas esas cosas que puedes hacer con Apple. Y la cuestión es que en todas las presentaciones y todo eso, básicamente en lo que es relaciones públicas, tratan de presentar a la gente lo más posible sin el aparato puesto. O sea, incluso pues vas generando una cosa que se llama una persona, que es un avatar, y que te escanea esta cosa a la cara para que tú puedas tener un avatar sin el aparato. Porque, o sea, entras a un mundo virtual donde pues tú no te ves con el aparato porque tú lo traes puesto, pero toda la gente que está en tu mundo virtual, si tú la pudieras ver, pues la tendrías que ver con esa cosa puesta, ¿no? O si estás en una sala con, o sea, entonces tratan de hacerlo lo más posible para desaparecer o la fricción, podríamos decir, la fricción de este aparato hacia la vida real lo más posible. Pero pues es algo que está en pañales. Entonces está muy divertido ver la cantidad de cosas raras que hacen para eso. Entonces, pero bueno, ahora lo habíamos comentado también en el otro stream. ¿Cuál es la intención de estas cosas del VR? O sea, ¿a qué le apuestan? Pues a que toda la gente está teniendo pues cada vez más interacciones personales con las cosas. O sea, todo el mundo está en su celular, en la casa, todos, la familia sentada, todos en los sillones o en el comedor, y cada quien con su celular viendo su propio contenido y no comparten nada. Cada vez es menos la experiencia que tienen las familias de decir, a ver, vamos a sentarnos todos juntos a ver una sola cosa. Y entonces ya no tiene sentido tener tele, ¿no? En una sala o tener un solo lugar para compartir, sino más bien, pues ahora puedes estar en tu cuarto, en un cuarto de 2x2, de 2x3, con tu camita y tu escritorio, y entonces ya te puedes poner esta cosa y tener la ilusión de que tienes una pantalla de 150 pulgadas solo para ti, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que están vendiendo. Y va a funcionar eso. Lumartian dice: buenas, Omartian. Les escucho mientras recojo la casa y dice mi mujer: ¿ya están hablando de clásico y retro de buena mañana? Y le digo: no, ellos están hablando de madrugada. Es hora legal para el retro. Sí, ah, sí, de eso, de la tecnología transparente. Sí, me encantaría que fueran como los de Ghost in the Shell, como las tachicomas en Man Machine Interface. Así estaría yo feliz. ¿No? Agentes virtuales que sí funcionen como inteligencia artificial independiente y puedas controlar para qué van y te puedas así, ah, pues trázame aquí cómo está y mientras yo estoy haciendo esta otra cosa, ¿no? Pero bueno. En fin. En fin. Por allá, Jerael nos dejó un mensaje de miembros que dice: vengo a pasar lista, saludos, los te quiero mucho, gracias, igual, un abrazo, Jerael. Son 2:34, ¿cómo ves, Rol? ¿Abrimos más? Yo creo que unas poquitas más si alcanzamos, ¿no? Unas ¿Qué poquitas, ¿cuántas piensas? pongo? Unas, pues unas 5 de 10. 5 de 10, vengan. Abriendo 5 de 10, las últimas, señores, ya está. Señores y señorita, creo que está Ritalin todavía por ahí. Todavía por esta, Richard. Creo. Ojalá que sí. A ver. Vamos a ver. La pregunta de Ruiz Omar, ojalá que sí entre, pero la verdad es que es bastante, yo creo que es bastante útil para todos saber eso. A ver qué queda. Listo, ya están. Primera, dice: ¿cómo programar más rápido para cumplir requisitos y deadlines? No veas streams en YouTube. ChatGPT, No, 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 Copilot. no. Dijo para cumplir, no, 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 no para que no, esté bien, dice. no para que esté bien, son cosas diferentes. Quería 50 commits diarios, ¿no? Quería 50 commits diarios, Ahí ¿no? Ahí están. están. Ahí están los 50 commits. No, mira, como lo decíamos hace rato, si puedes, comprométete a hacer las cosas bien y en tus tiempos, cumpliendo, y siéntete bien contigo mismo. Sería mi recomendación personal. Por allá afuera te van a decir otras cosas. Es mi recomendación personal es eso.
no sacrifiques tu integridad por hacer las cosas al ritmo que te pidan externo, porque te vas a quemar. ¿Qué? Eso. Quemar, claro. Quemar en términos de emocionales y quemar hacia afuera, porque hacer las cosas más rápido de lo que debes y puedes, uh-huh, solo vas a terminar haciendo las cosas mal. Burnout. Sí, no. Uh-huh. Sí, no, totalmente. Ahora, bueno, también vivimos en una realidad. Claro, vas a competir, pero, o sea, si los que contra los que estás compitiendo son mejores, pues solo con experiencia vas a poder mejorar. Uh-huh. Y yo digo que es mejor hacer las cosas bien que hacer las cosas rápido. Sí, digo, por eso no estamos haciendo videojuegos, ¿no? No, y son muchas cosas. La verdad es que, como hablaba ayer con Kun, también muchas veces quiero hacer las cosas rápido, pero trato de evitarlo ya con la edad, ¿no? O sea, yo quería seguir haciendo lo de CPC1 y si quería seguir haciendo más cosas, dije no. Y me fui, mejor fui, hablé con mis papás y dejé todo regado, en lugar de acelerar las cosas con esa presión. No tenía sentido. ¿No? Trabajar estipulado, dedicándole al 100 dentro del horario establecido. De acuerdo, Maniscreen. La prisa se paga como deuda técnica y con interés compuesto. También de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso último. Sí. En fin. Sí, no, no puedes dar más de lo que puedes dar. O sea, solo con experiencia, solo practicando más. Y hablábamos, platicábamos. Creo que contigo, Rol, y con mi hermano, ya no sé con quién, el hecho de que, sí, creo que fue contigo, de que quien, sí, ya me acordé exactamente cuando lo íbamos platicando, pues que el que más puede sacrificar su vida es el que tiene más avance en eso, ¿no? No seas ese, a menos de que quieras. Sí, o sea, una cosa que sí es cierta, si ves estadísticamente, quienes ganan más dinero, no en esta industria, en general, en las industrias que sean, en los rubros que sean. Quien gana más dinero en un régimen capitalista, saludos a Ouroboros, los que más ganan son los que más están dispuestos a hacer cosas que no les gustan. Literalmente. Esa es la métrica con la que puedes tener más claro que en general la gente gana más dinero. Los que más dispuestos estén a hacer cosas que no les gustan, al final son los que gravitan hacia los sueldos más altos, ¿no? Entonces, pues bueno, obviamente, ¿no? O sea, yo no quiero ser director de una corporación de 50,000 personas. No quiero hacer eso, no me gustaría, pero si estuviera dispuesto a hacerlo a pesar de que no me gusta, ¿no?, solo por el dinero, pues entonces a lo mejor estaría dispuesto a hacer cosas que no haría de ninguna otra manera, y si tengo el talento y la experiencia para hacerlo, porque pues al final son dos cosas separadas, que me guste y que pueda, dos cosas diferentes, a lo mejor termino ganando muchísimo más dinero. Entonces esa es la cuestión, ese es, digamos, el conflicto que hay de intereses. ¿Quieres hacer algo con lo que te sientas a gusto o quieres hacer algo porque te avanza en tu carrera o porque te permite tener el trabajo que tienes o porque satisface los requerimientos de un mercado en el que estás participando? Entonces, pues ni modo, esas cosas, esas decisiones solo las puedes tomar tú. Por ahí nos dice Albert Higgs con un mensaje de apoyo. Muchas gracias por tu apoyo, Albert. Dice algo muy importante: primero es tu vida. Haz lo necesario y bien. Aquí en México se tiene la mala educación de que entre más eficiente, más chamba te carga y menos te la valora. Sí, hay algo de eso, curiosamente. Bueno, eso no es México. Eso es todo el planeta, en un régimen capitalista, tiende a eso. En todas las empresas que se dediquen a ventas, pues van a tener prácticas de negocio, y esas prácticas de negocio usualmente es que a los vendedores se les impone una cuota. Eso es la práctica general. Obviamente habrá excepciones, pero son muy pequeñas. Eso en general en todos lados. Si vas a vender, vas a hacerte un compromiso de que vas a vender una cierta cantidad, ¿no?, de algo,
al mes, al año, no sé, depende cómo te lo midan. Y el castigo que vas a tener de cumplir tus métricas, de hacer el 100%, incluso un poco más, es que a la siguiente vuelta, al siguiente periodo, al siguiente año, al siguiente mes, lo que sea, te van a poner una cuota más alta. Te van a exigir que vendas más, ¿no? Entonces, pues eso no tiene llenadero, eso no tiene fin. Eventualmente las cosas tienen que cambiar porque la situación en general, eso no puede ser infinito. Entonces, eso es lo que provoca que los mercados se vayan ajustando y vaya incluso incentivando la innovación también. Setna Gamerom nos dice: por fin me toca agarrarlos en vivo. Gracias, Setna. Los escucho un ratito porque me toca ir a la chamba. Sale, con calma, te cuidas. Ah, mira, aquí están mis SWFs que aparecieron. A ver, déjame ver. Sí, está el Hey 16K. Tengo el Okami Retro, fíjate. Tengo el respaldo del Okami Retro. Fíjate. A ver, nada, nada, nada. Basura, basura, basura. Basura. Debí de haber escrito asterisco WSF. No, 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 no aparecen mis otros respaldos. ¿Quién sabe dónde están? Ni modo. Se perdieron. Va a estar en otro disco duro viejo. Dice: a veces es muy difícil comunicar tu chamba de una manera que se vea que trabajas. O haces mucho impacto a comparación de trabajar mucho y no comunicar correctamente. Y si no, parece que estás alardeando. Hoy vi algo de eso, ¿no? No me acuerdo qué mensaje vi, pero era algo similar. Como un propósito de año nuevo, de no ser ese que se la pasa pagando bomberazos y nadie se da cuenta, ¿no? Y es triste, porque uno dice, pues es lo más eficiente que puedo hacer, ¿no? Pero el chiste es encontrar ese balance de no tener el desgaste personal por hacer eso, ¿no? Claro. Sí, yo creo que todos hemos caído en esa situación de trabajar de más. Y pues el trabajo de más, pues a lo mejor te puede salvar del apuro a la empresa, o puede salvar de apuro al equipo, o te puede salvar del apuro a ti mismo, pero en general es muy ingrato. Entonces llega un punto donde dices ya no vale la pena. Pero bueno, todos hemos estado ahí, yo creo. Siguiente. A ver. Teniendo un Steam Deck, mi primera Linux, ¿qué le meto para sacarle mejor provecho, mayor provecho? Ya le puse SSD de 1 TB, partición para Windows, no he instalado aún. La parte de PC portátil es mi pregunta. Pues mira, yo te diría que por lo que entiendo, sí se puede formatear para ponerle más de un sistema operativo. Entonces depende de qué quieres hacer. Si lo que quieres es jugar videojuegos, pues la consola está diseñada para Steam Deck, para Steam, pues no, para el Steam OS. Y la experiencia que vas a tener cambiándole Linux a otra cosa, pues va a ser mínimamente diferente, porque todo lo que hace Steam lo hace en bloques estáticos. Y esa es la razón por la que pueden usar la distribución de Linux que usan, de hecho, que está basada en Arch, porque todo es estático. Entonces, ¿eso qué significa? Que sea estático significa que va a funcionar igual prácticamente en cualquier Linux que le pongas. Steam simplemente te dan una versión que es la de ellos, la que ellos dicen, pero en realidad le podrías poner casi cualquier otra. Le podrías poner Fedora, le podrías poner Debian, ¿no? Les podrías poner cualquiera de esas, y siempre y cuando tengas la colección de drivers suficientes, que creo que sí existen bastantes, Gentoo y eso, creo que sí existen bastantes tutoriales para hacerlo. Encima le puedes montar la distribución de Steam, del cliente de Steam, Que lo quiere para y chamba, ¿eh? La mayoría de los juegos te van a dar lo mismo. Entonces, claro, si lo quieres para trabajo, justamente. Si lo quieres para trabajo, personalmente yo usaría un Fedora. ¿Por qué? Pues porque Fedora me va a dar como los binarios más actuales de todo lo que yo uso. Pero bueno, hay otras distribuciones también, ¿no? Debian, por ejemplo, pues es bastante socorrida. Y siempre y cuando puedas instalar los drivers también de última versión y el mismo Steam, entonces podrías utilizar al mismo tiempo para trabajo que para videojuegos. Y pues Steam, de nuevo, como todo es estático, va a funcionar igualito, muy probablemente igualito en Fedora que en Arch. Entonces, quizás con algunas excepciones.
Pero pruébalo. Yo personalmente te recomendaría un Fedora o un Debian para ponerse al Steam Deck. También puedes traer las dos. Exactamente, sí. También puede ser. O sea, ahí puedes bootear, ¿no? Y creo que puedes sacarle, si no me equivoco, creo que sí le puedes conectar un teclado, un mouse y hasta sacar el video hacia afuera, ¿no? Para conectarlo a un monitor. Entonces lo puedes convertir literalmente en una PC. Incluso puede correr Windows. Entonces, digo, no que yo usaría Windows para trabajar, pero si tú usas Windows para trabajar, probablemente te funcione. ¿Cómo funciona el cambio de distribución de Linux? Pues, o sea, es como otro sistema operativo. Puedes tener instalados varias versiones de Linux y bootear cada una desde el inicio. La Así como el prendes Windows. y te pregunta cuál quieres y directo. Alain, que también usa el Steam Deck como PC. Entonces, mejor Steam Deck por el soporte de terceros o algo como Rogue Ally. Híjole, no sé. Rogue Ally es un Sí, competidor. pero no sé si es mejor o peor para estas cosas. Mira, es que Rogue Ally y todas estas también pueden competir con el Steam Deck por una sencilla razón. Como Steam Deck está todo en estático, tú le puedes instalar un Linux que no sea el de Steam a las Rogue Ally, por ejemplo, y a otros clones. Y al instalar Steam, muchas veces los juegos también se van a comportar igual. Entonces, pues imagínate, es como si Sega ahorita se le ocurriera sacar un competidor del Switch con las mismas especificaciones y el sistema operativo compatible con Nintendo, y entonces le pudieras poner los cartuchos del Switch, ¿no? Imagínate qué locos se vería eso. Eso es lo que puedes hacer con el Steam Deck en general. Puedes usar otra cosa que es compatible y ponerle los mismos juegos para que se comporten igualitos. Entonces, yo diría, fíjate en las especificaciones. Si las especificaciones del Rogue Ally te sirven, entonces pues Rogue Ally podría ser una mejor opción. Ahora, por precio, pues Steam Deck ya vendió no sé cuántos millones, vendió como 10 millones, creo. Ya vendió de consolas. Entonces, pues eso tiene un efecto muy fuerte en el precio y en el soporte. Yo diría que Steam Deck es una mejor opción que cualquier otra, simplemente porque es un hardware más estándar y más estable. Solo por eso. Perdón, siguiente. A ver. Me estoy quedando corto en las encuestas. No he visto de qué poner, Nathan Hale. Jesús Hernández. A ver, ya sé qué encuesta poner. Justo la de Steam Deck contra Ah, Rogue no, Ally iba a poner y... otra. Ah, ok. ¿Qué otros clones hay de Steam Deck? A ver, vamos a ver. Ya está la encuesta. Steam Deck Clones. Lo primero, PC Magazine. Las seis mejores alternativas al Steam Deck, o sea, los seis mejores clones. Y Ya viste la efectivamente hay encuesta seis. también. Y efectivamente hay seis clones diferentes. ¿Quieres más? Sí, sí quiero. A ver, la pregunta de Jesús Hernández nos pregunta, comentarios sobre los CETES u otra herramienta de inversión. No tengo dinero para invertir, Jesús. Pues mira, yo creo que es muy importante ir a buscar en los bancos, sobre todo en el banco de tu preferencia, que te sienten con un asesor financiero. Porque hay veces en que los bancos mismos te pueden dar, dependiendo de tu nivel de cliente, te pueden dar alternativas muy buenas, que no necesariamente, por ejemplo, ¿no? Tengan el mismo riesgo, las mismas tasas o la misma tasa de interés o los plazos que te dan CETES, por ejemplo. O bien te van a conectar con los CETES ahí mismo, desde tu cuenta y desde tu aplicación. Algunos bancos lo pueden hacer. Entonces, acércate a un asesor financiero que va a saber mucho más que yo, por supuesto. Y dependiendo Diversificar. de tu nivel de cliente, justamente a mí en mi banco,
un día me llamaron, me dijeron, oiga, ya tiene suficiente dinero en su cuenta como saldo a favor para que le ofrezcamos este otro mecanismo financiero. Yo decía, ah, caray, o sea, simplemente por ahorrar, de repente llegas a un punto en el que te dicen, ah, ya tienes este nivel de ahorro, entonces ya te podemos dar acceso a esta otra cosa que no le damos a todos los clientes que tienen, que no han llegado a este nivel de saldo, ¿no? Entonces, simplemente por eso, los bancos ya te pueden ofrecer cosas que podrían ser muy atractivas. Y eso por sobre lo que tiene, por ejemplo, un dispositivo como CETES. ¿Qué es eso? La encuesta, 49ers. Okay. Muy buenas, amigos. Gracias, Oscar. Descansa. Dice el doctor Mike. Finanzas, dice Gustavo, sí. Dice el doctor Mike, dinero bajo el colchón. Bueno, una cosa sí les voy a decir. Si traen el token del banco, lo traen junto con la aplicación, eso es prácticamente traer el dinero bajo el colchón, pero además traer el colchón cargando con ustedes. Uh-huh. Eso no está bien. Traten de usar un token físico y el token físico lo dejan en su casa guardadito, uh-huh, para que no puedan hacer transacciones financieras directas desde el celular sin andar en la calle. Porque eso, pues, obviamente es peligroso. Los secuestran o los transan o les hacen, les hackean el teléfono y tienen la llave y las operaciones juntas. Entonces, no, eso desde mi punto de vista, a nivel de seguridad informática, es una de las cosas más espectacularmente estúpidas que pueden hacer los bancos. Uh-huh. De acuerdo. Yo todos los años veo el Super Bowl y todos los años olvido cómo funciona el fútbol americano, dice Raúl Flores. ¿Y cómo hago para tener un token físico? Le dices a tu banco que quieres el token físico, más que nada. Uh-huh. No, tu banco no te lo da, cámbiate de banco. Eso es lo que yo hice. Ah, ¿tú no me lo das? ¿Me lo den de enfrente? Muchas gracias. Me voy a hacer mi negocio enfrente. Saludos, Iván Hernández. Buenas. ¿Cuáles bancos? Pues, bueno. Si tengo, pregúntale directo a tu banco, porque no te diría, no te recomendaría un banco sobre otro. Creo que eso es una decisión extremadamente personal por muchas razones. ¿Te gusta más el rojo o el azul? Exacto, que si el rojo, el azul, que si el nacional, que si el extranjero, que si el del norte, el del sur, el del... ¿verdad? No, yo creo que más bien válida con todos los que puedas. Uh-huh. Más bien, diversifica. Ahí va la encuesta de los 49ers y Kansas Chiefs. Va ganando, no le manejo eso, joven. No, pues sí, yo eso fue lo que respondí, de hecho. No se lo manejo. O sea, yo tampoco le sé. En Nintendo Switch, en modo dock, ¿por dónde obtengo mejor calidad de audio? ¿Por HDMI o por 3.5 al estilo Sega Genesis? Ya te hemos respondido esta un par de veces, pero te la respondo de nuevo, Guillermo. Por HDMI, por supuesto. ¿Cuál es el asunto? Si tú lo haces por el 3.5, tú estás usando algo que se llama un DAC, el Digital to Analog Converter. Es un convertidor de, como lo dice el nombre tal cual, un convertidor de la señal digital del juego hacia el formato analógico que usan los audífonos. Si tú en lugar de eso lo mandas por HDMI, lo sacas hacia otra cosa, tu amplificador, tu pantalla, tu soundbar o un amplificador de audífonos también, muy probablemente lo que sea que le pongas por fuera va a ser un mejor trabajo que la porquería de DAC que normalmente le ponen, con toda justificación, porque es barato y el tamaño y demás, que le ponen a los aparatos, ¿no? Por ejemplo, tiene su entradita igual de 3.5 y tiene su propio DAC, pero es basura. Si yo quiero sacarle buen audio a este teléfono, lo que tengo que hacer es sacárselo. ¿Te acuerdas la cara que puso Neko Milcher cuando escuchó cómo se oía con el DAC del celular por el 3.5 contra verlo directo en stream? No, sí, la cara que puso, sin duda. Sí, y la otra, por HDMI puedes sacar audio 5.1 discreto y por 3, 3.5 solo puedes sacar estéreo. Así es. Sí, digo, en un Switch pues, no hay muchos juegos que usen 5.1, ¿verdad? Pero bueno, eso es válido lo que dice.
Siguiente pregunta. ¿Abran un paquete de 10? Ah, ¿de 10 preguntas? No sé, no sé. No, ya, espérate, ya estamos calaveriéndonos. Sí, espérate. No. Y además, ¿cómo se llama? Se desperdició una pregunta en eso. Exacto. Ya que se desperdició... Bueno, adelante. No, no das. Es que ya que se desperdició la pregunta, aquí estaban preguntando hace rato otra cosa que me llamó la atención. Dime. ¿No? ¿Dónde se recomienda comprar una RetroTINK 5X Pro? Solo con Mike Chin. Y es con Mike Chin, en el sitio de RetroTINK.com. Te lo mandará a México y bueno, pues ahí le tienes que pasar al SAT. Tienes que ser amable con el SAT cuando llegue a hacerte el dulce amor. Nada más. Ok. ¿Cómo cambio de HDMI a ARC? Pues no, ARC es otra cosa. ARC es para que HDMI regrese el audio de la misma tele hacia el amplificador. Aldo vende su RetroTINK 5X, mira. Ahí cuando ponte de acuerdo con él cuando te la traiga de Fayuca aquí a México. Ándale, así es. Que te la firme. Ah, eso, claro. No, que no te rayen tus cosas. Y última pregunta del bloque. Dice, tengo un i3, ¿en qué me debo fijar para comprar una tarjeta de video? Tengo 16 GB de RAM. Ninguna de las dos cosas tiene nada que ver. Básicamente, fíjate en que tengas una ranura que dé la velocidad de la tarjeta que quieres comprar. Que tengas el espacio. Ya hay algunas de dos espacios, etcétera. Que tengas la fuente de poder para alimentar la tarjeta de video que vas a comprar. Okay. Serían las cosas más importantes, y de ahí en fuera, pues que tengas el rango de performance o de ejecución que esperas por tu balance de costo-beneficio. Sí, ¿a qué se refiere Artemio con lo de las ranuras? Esto es un enclosure externo para una jaula externa para una tarjeta de video externa. Entonces, esta solamente aguanta tarjetas que tengan hasta 2 y cachito. Ranuras. O sea, hay tarjetas nuevas como la 4090 que ya usan 3 ranuras. Entonces, pues eso no cabría aquí. Bueno, sí cabría, pero no la podría cerrar. Entonces, eso es importante. Pues, tienes que ver si tienes el espacio. También, si tienes un i3, regularmente, pues los i3 pues son más baratos. Entonces, también usualmente consume menos energía y entonces, pues, como son más conservadores en precios, tienen una fuente de poder más pequeña. Entonces, pues, checa tu fuente de poder y a partir de eso, pues, también puedes escoger una tarjeta que muy probablemente, si es un i3, de todos modos la vas a desperdiciar. Bueno, vas a desperdiciar una tarjeta de las últimas, de las 40, 4060, 4070, 4080. Muy probablemente vas a desperdiciarlo, porque en muchos juegos, si tienes un CPU que no sea tan rápido, eso es un cuello de botella, ¿no? De hecho, aquí lo está mencionado también de Maskman. Y no vas a tener, no vas a sacarle provecho a tu tarjeta de video. En muchos juegos, ¿no? Por supuesto, eso no es verdad en otras cosas, como Blender, por ejemplo, Maya o algunos juegos particulares. O para hacer streams. O para hacer streams, efectivamente. Entonces, en esos casos no importa tanto. Depende qué quieras. Pero, sí, depende qué busques. Pero de que general, te va a dar más performance de lo que tienes, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero sí, considera eso, ¿no? Número uno, las ranuras. Y dos, la fuente de poder. Esos son muy importantes. Y la última pregunta, dice Jesús Hernández, para que no se desperdicie la pregunta, ¿dinosaurio favorito? Qué bonita pregunta. Todo el mundo dice el tiranosaurio Rex, pero no. El triceratops.
Déjame pensar cómo se llama este que tiene El como los picos. Diplodocus. Megalodón. El gigantosaurio. El gigantosaurio. La bronto doble y la dino triple. No, no. Bueno, el gigantosaurio sí es de verdad. El carisaurio, dicen. Yo creo que el estegosaurio, fíjate, porque, pues bueno, todo el mundo dice Tiranosaurio Rex, ¿no? Pero Carinosauria, sí. Karensaurio. Pero Godzilla está como modelado a partir de la mezcla de estos dos dinosaurios en particular. Como del T-Rex más el estegosaurio, porque es el estegosaurio es el que tiene los picos de atrás, así como Godzilla. Que el pavo bien Entonces, pues. cocido, dice Daniel Irabía. Entonces, pues. Pues A mí me por gusta más Godzilla. el pollo rostizado, me gusta más. El pollo rostizado. Pues Por sí. Godzilla. El argentinosaurio. Es el gigantosaurio, doctor Mike, es el mismo. Es el mismo. Mi dinosaurio favorito es Renzo, dicen. El espinosaurio. Sí, mi mamá que los brachiosaurios tienen cerebros muy pequeños. Diplodocus, Quetzalcoatlus, Ristretumon. El Quetzalcóatl. Velociraptor, dice. De niño era Team Velociraptor. El pavo Sí. gigante. Sí, todo el mundo dice Velociraptor o T-Rex, evidentemente. No, ese no, me dice Ángel. Ese no, ese. Bueno, ahí tú lo que quieras, ¿no? Sí, ahí sí. Si ese te gusta, pues sírvete. Sí. Los Todos los dinos. dinoplatívolos, dice el Eso es doctor lo que Mike. yo pensé desde el principio. Los dinoplatívolos, sí, cómo no. Sí. Pasaban antes de los cazafantasmas. Sí. Pues bueno, ya terminamos con las preguntas. Los dinosaurios marinos son muy infravalorados. Dilofosaurio, dice David Montelear. Rolandosaurio. Sí, no, yo sí soy un dinosaurio, totalmente. Órale, ya está. Sí, supe que había animatrónicos allá en Iztapalapa. ¿Cómo que animatronics de? Ah, sí, claro. Sí, me acuerdo de eso. ¿Cómo no? Yo me acuerdo mucho que de niño había una parte que te ibas así lejos por la carretera del Estado de México, no sé qué parte, y tenían unos de concreto y te podías meter adentro y estaban los órganos y todo. Sí. No me acuerdo ni qué, cómo se llamaba ese lugar. A ver si alguno de ustedes se acuerdan de eso. Este es año electoral, entonces la gente va a tener la oportunidad de votar por su dinosaurio favorito. Dino Ricky. En el puerto de Chicxulub ya abrieron el Museo del Cráter y hay dinosaurios, dice la planeta. Qué padre. Qué padre, no sabía que había un museo del cráter. Que si ya probé Death Stranding en iPhone. No, no tengo iPhone. No juego en celular, Nerto. Así que me excluyen. Pregúntale a Aldo, él sí tiene, él sí juega Fortnite y esas cosas en En su su iPad. celular, en su iPhone. Hey. En su iPhone 15 o como se llama. Y en su iPad. Pues bien, 3 de la mañana, rol, terminamos. No, ya, vámonos, ya. Yo ya Ya. estoy, pero. Ya me estoy Y ahí calavereando otra pieza, ya veo lo que la vería. durísimo. Tengo ganas de leer ese correo de este carnal, pero de Fabian Sanglard. A ver, pero pues lo veo mañana. Mañana me peleo con la CPC1 y trato de implementar las cosas que dice. A ver si A ver, yo creo que sí se le. Yo creo que él va a avanzar algo ahí en ese camino. A ver. Vámonos. No, gracias, Ceroan. Gracias, doctor Mike. Dante Contreras. Iker EDC, mil gracias. Daniel Irabien. Carmo Trainfree. Jesús Hernández. Aldo Martínez, que dice: Orbinatón para el iPhone de este señor. No, mejor para unos cetes con eso. Para un Es iPhone, ese no mejor sirve. para la inversión. Con el iPhone no como, dile. Gracias por el programa, dice Juanjo. Gracias, Ritalin, Setna, Zeta, Fernando Campos, The Mask Man, Metal Box, gracias a ti. Manistream, Laia Lauhut, gracias y descansa. Pablo Valdés, Five the Eye,
David Monteliar, vámonos al refri, dice Pablo Valdés. No, ya no vayan al refri esta hora, mejor mañana desayuno. No, espérense tantito, no vayan. Víctima 87, gracias, y yo voy a ver qué hago con eso y les aviso. iPhone no, mejor la silla RGB. No, Rol, ya me chuleó mi PC de streams allá abajo, ya tiene hartas tarjetas con lucecitas, gracias a Rol. Así es, yo le di una de con su LED RGB. Esta mera, mira, esta prende con sus LEDs. Aunque no quiera, no tienes manera de que no prenda la chingada. Qué maravilla, güey. Sí. Ahí dice Dr. Mike, Urbinatón para GoPro y lives de qué comer en CDMX. Muy bueno. Vas, Nathan Hale, vas. Unas costillas de brontosaurio. Buenas noches, dice Alain. Gracias, Ingeniofi. Invierten en arcade, saludos. No, no invierten en eso, se descomponen. El programa 200, ¿en qué fecha caerá? Es una buena pregunta antes de irnos. A ver, este es el 96, 97, 98, 99. El 15 de marzo cae el programa 200. Vámonos, Rol. Pues muchas gracias, Rol. Gracias a Casiopea, gracias a Aldo por el software, gracias a Lugerius por el buscador que tanto ayuda. Gracias a Ferigne de hoy, Last Blade, hermoso juego. Hagamos un pastel, dice Ritalin, en el programa 200. Quería ser un suscriptor, dejar un iPhone 15 Pro. No, pues le agradezco mucho y lo vendemos. No, los regalos no se venden, pero eso no lo voy a usar. Pues sí, claro. Death Stranding 2, brother. Juegas primero Death Stranding 2 y luego ya lo vendes. Michel Sotelo, ¿se habló del caso Xbox? No, a nadie le importó. ¿A quién le va a importar? ¿A qué juego le darán mañana? A programar en CPC1, Leonardo. A programar. Aunque uno no quiera el RGB, llega a la vida. Dice, me pasó con un teclado mecánico y mi mouse. Es horrible el RGB. El 15 de marzo es el día del maestro. Quedaría perfecto. Vaya. ¿No era el 15 de mayo? ¿El día del maestro? Sí, sí salió la de que cenaron Isaac y yo. Sí, salió. Ajá. 15 de mayo, sí. Sí, no es marzo, sí. Es mayo. Es que como es el cumpleaños de un buen amigo, entonces siempre... Siempre tengo presente que es el 15 de mayo. Y acuérdense que pues mañana hay un par de fichas y el domingo hay vida entre bits. Entonces tenemos fin de semana cargado. ¿Va? Ahí nos estamos viendo. Mira, el 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Es 14, no 15. Ah, sí. Pero siempre cambia de día, no hay bronca. El Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, qué maravilla. No, sí es 15 de marzo, es viernes. Ajá. 15 de marzo, fíjate qué chistos. El 15 de marzo es el cumpleaños de mis gatitos. Bye. Va a ser su primer cumpleaños. El Día del Gato, no, ese es el 20 de febrero, creo. ¿20 de febrero es el Día del Gato? Creo que sí, el Día Internacional del Gato. Cat Day, 8 de agosto de 2024, dice. No, a ver, Día Internacional del Gato. No se dice 29 20 de octubre, febrero. Hay como 40 días del gato. No, pues sí, ya vi. 20 de febrero, 8 de agosto y 29 de octubre. Sí. Sí, no, pues no. Aquí es todo el año, en esta casa es todo el año. Pinches gats cabrones. Pinches gatitos. Todos. Todos, sin excepción. Estuvo cuidando un gato aquí en la casa y pues no, ya se fue hoy. ¿Y, sí, ¿y qué tal? ¿Dio mucha lata? Pues ya sabes que a mi gata no le gustan las visitas, entonces. No, pues no. Es complicado. Vámonos, ya a descansar, muchas gracias. En fin, pues bueno, vámonos a descansar. Descansen todos, muchísimas gracias. Vámonos, Artemio. Vámonos.
Cuídense mucho. Dice, hagan una reunión con toda la banda, Hertz, el cardiólogo, Neko. No, pues no tenemos que hacer eso, Nathan Hale. Pero gracias por los buenos deseos. Uh-huh. Estoy bien, Metal Box. Nada más estoy deshidratado por cenar romeritos. No, bueno. Y estoy muy deshidratado por eso. Uh-huh. La digestión sí está costando. Ya no estoy acostumbrado a esas cosas. Ahorita tomo un montón de agua. Uh-huh. Me va a costar. Vámonos. Listo, descansen. Bye bye. Adiós. Bye.